Buenas noches, bienvenidos a tiempo de Vasque, tiempo NBA. Programa número 127. Crónicas desde la División Central y Noroeste. Bueno, pues esto ya por fin empieza, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Habéis visto la imagen, ¿no? Como Anteto mira desafiante a. A ver, a ver, a vamos Jokic, ¿no? a fijarnos bien en la. Veamos el detalle. <laughs> el detalle. <risa> <risa> Que mire atentamente a Billy que es quien ha sido el MVP del Eurobasket, que se deja de Jokic, creo no, que, que, que ha dicho hoy este anteto, ¿no? Que es mucho más fácil jugar, más difícil jugar en el FIBA en FIBA que en, en la NBA. Es que la norma de los tres segundos en defensa hace mucho, ¿eh? y sobre todo para un jugador como Giannis, que, que es penetrador puro, pues es un handicap muy grande para él. Bueno, dejemos a eh, 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 Gustavo. ¿Tienes el micro apagado? Sí, vamos a presentarle, ¿no? Ah, sí, presentarle. Está claro. Sí. Ahora. Vale, creo que lo he activado, ¿no? Sí, sí, ahora ya sí, sí. Perfecto. Bueno, eh, Gustavo, preséntate un poquito a ver que, que te conozca nuestra audiencia. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Sabéis que me gusta mucho vuestro trabajo y además me molan mucho estos programas. Eh, para vincular el tema de NCA con, con NBA. Vamos a hablar un poquito de los, de los rookies. Yo soy un poco el, el rookie hoy aquí también, así que, bueno, aunque hemos colaborado alguna vez anteriormente, ya lo sabes, Juan, en, en la web, sí. eh, escribiendo sobre WNBA, también me apetecía mucho participar con vosotros eh, en, este, en este tema de la, de la NCA y de los rookies. Así que, bueno, eh, aquí estoy para lo que, me, para lo que queráis. Oye, uno, así una cosita que ha salido últimamente, lo de bajar la edad de, de los novatos a la NBA, de, 18 a 19, de 19 a 18, ¿cómo lo veis? Bueno, Juan, yo creo que, a ver, últimamente han surgido muchos proyectos eh, como Overtime Elite, como el propio Team Ignite, que están poniendo un poco nerviosos no solo a la NCA, sino también a la NBA, por lo que se ve. La verdad es que... Se han de ha demostrado que son proyectos útiles para los jugadores, y eso está haciendo que la NBA eh, se esté planteando cómo atraer el talento eh, más joven todavía. Yo no soy especialmente eh, dramático con la llegada de los jugadores jóvenes a la NBA, creo que una vez dentro de la NBA también tienen un proceso adecuado, así que supongo que por ahí irán los tiros. Pero, pero, también se pone nervioso las canteras de Europa, ¿no? Porque, sí, las canteras sí. de Europa y las academias también. Juan, sabes que hay muchísimas academias eh, americanas de gran nivel y, claro, los jugadores jóvenes. Eh, para los jugadores jóvenes va a ser una alternativa más. Si es que esto se lleva a cabo, que no sé si si es un proyecto real, pero seguramente sí, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues veremos en los próximos días, porque esto que va para el siguiente convenio, ¿no? O, o se dirá antes. No lo sé, eso vosotros que sabéis más de la NBA, <laughs> tal vez más información que yo. No, yo, yo una duda rápida, en ¿no? NCAA. Ya ves que el draft que pasó, si sí hubo demasiado talento, pero tenés mucho talento, se, se decayó, o sea, se fue o regresó a la universidad, debido a que, como ya pueden lucrar con su imagen, muchos jugadores que tenían o sea, mucho nivel, pues se devolvieron. Entonces. Eso también está apostando la NSA y no sé si tu opinión es para mayor competencia o porque también pierden algo de dinero pues no yendo a la NBA. Bueno yo no, no creo que haya que haya habido demasiado talento ¿eh? que haya vuelto a la NCA. Yo creo que esa norma del nil eh, se estableció precisamente para eso pero no creo que lo haya acabado de conseguir. Yo creo que todos los prospects que teníamos a principio de temporada. Eh, la gran mayoría, por no decirte todos, se han ido a la, a la NBA. Así que si, se, si eso se planteó, ya te digo, es una de las medidas que planteó la NBA precisamente para, para eso, para, en relación a lo que hablábamos antes. Pero creo que ese objetivo, desde luego, el, el evitar la fuga de talentos de cara al draft, no lo ha conseguido. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Sí, sí, ya hemos dado eh, un pasillo a lo que a la, yo creo que el, sí, la noticia. como como entrada está muy bien. <laughs> bueno, vas a saludar a la gente del chat, a Carlos, Canadian Chacho, ¿qué tal, Carlos? A ver si te Hoy vamos a, a hablar de Denver, por cierto. Hoy a vamos a loco, hablar. de Denver, a Herbético, a Hugo, que es un jugador de mi equipo. Saludos a Hugo. Y, y nada, empezamos por las noticias. Venga, pues empezamos. Eh, eh, el Crowder cerca de Miami Heat, ¿no? Empieza aquí, empezamos fuerte, ¿no? ¿Qué pensáis? Que está, está mal de la cabeza J. Crowder. Lo que ha hecho estos días, mmm, ya, ya hace un par de semanas que le dio likes a unas publicaciones de Miami o, refer, o referentes a Miami, si no me equivoco, y ya, pues, ya oficialmente como que han separado sus caminos, a la espera de encontrar un traspaso para Crowder. Crowder que estuve mirando y son 10,2 millones en un contrato expiring, pero esta última temporada pues se le ha visto muy lento, he estado leyendo gente de Phoenix que no está muy contento con el rendimiento de, de Crowder esta última temporada y que no los, creen que no los vale esos 10 millones y, y que ahora con Bogdanovich, ah no perdón que Bogdanovich es de Detroit, estaban buscando un perfil como Bogdanovich para quitarse encima a Crowder, o sea que yo creo que Phoenix va a estar buscando un perfil similar al de, al del croata para suplirle. ¿Se sea, el Visco que va a cuesta abajo ya. Crowder. No. A mí, a mí el... un un muy bueno. O sea, al final eso sí músculo, es de los que tiene es de los que tienes que tener centrado, ¿no? <laughs> es muy fácil que se disipe, pero bueno. O sea, sería Lo más músculo, que... no para para, para Miami, ¿no? Para tapar un poquito la salida de P.J. Tucker, ¿no? En este caso. Es que se ha quedado muy pequeño en Miami ese puesto, ¿eh? En el puesto de Alapibo se ha quedado en los casi, casi que el 4 va a jugar muchos minutos Butler. Que son dos sí, metros seguro. pelados. Porque, Porque al final igual... eh, Morris también tampoco lo han renovado. Se pues ha ido eh, Tucker, pues se ha quedado el puesto del 4, pues eso. Martín Morris, recordar, que, a, perdón, Morris no? que se ha ido a Brooklyn. Si sí, no me equivoco. Sí, yo creo que sí, uno sí, lo... sí. Sí. Decía que recordar que las últimas finales de Miami tuvo Crowder ahí en el equipo. Entonces, de que tiene la, la mentalidad de Miami, la tiene. Pero con los comentarios y acciones que ha hecho, ha quedado mal en la liga. Muy mal, muy mal, muy mal. Es que a Phoenix se le ha ido el, el proyecto en. en... Dos He meses. En, dos, en una semana, en en una dos semana meses, dos. desde todo el tema de Aiton pasando por lo del propietario y ahora en lo de J. Crowder ah, no, no, ya, ¿Ya desechamos a Finish como, como equipo favorito o qué? Ya de... No, no, no no, para mí no, son, no son favoritos para mí no son favoritos pero yo creo que van a estar arriba no. yo creo que top 4 pueden estar al final, el, el único de, de los importantes, el único que en principio no está es Crowder. Tienes a Chris Paul, a Booker, Michael Bridges. La evolución Cam de Cameron Johnson. Cameron Johnson, que, que no descarten que, que, que juegue ese cuatro pequeño con Cameron Johnson. Ayton que demuestre si realmente vale esos treinta y pico millones al año que, por los que ha firmado. Pero así, a, a Phoenix al final va a estar ahí. Va a ser un equipo guerrero. No le veo contender. Pero van a estar ahí. Yo lo de contender o no, creo que hay que esperar un poco. para Tienen 7-8 jugadores muy buenos de rotación, con lo cual, bueno. También Chris Paul cada año va a ir a menos, ¿no? Sí, yo creo que ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Que, por que un los, lado, sí. Los 50 mejores partidos de Chris Paul ya, se ha, claro, ya los claro. ha jugado, ¿no? Lo que pasa que luego por otro lado, pues tienen a Michael Bridget, a. Bueno, yo espero que salgan a haga algo más. A Cameron Johnson, tal, bueno, una serie de jóvenes que también tienen que ir que cada, un poquito más, ¿no? Y recordemos que, que Chris Paul, eh, aún le quedan eh, esta temporada y dos más de contrato. Tiene sí. contrato hasta 2025. Estoy mirando ten, aquí los. Y 30 ¿no? Por año, ¿no? 28,4 sí, bueno. este año. Y 30,8 cada uno de los dos próximos años. Lo que no sé es la garantía que tenía, porque ya los dos últimos años no era todo garantizado. Eh, de cara al año que viene, eh, 15,8 millones garantizados. Y, de, y para bueno. 24, 25, de momento no tiene nada garantizado. Uh -huh. Al final será por bonus de pues, partidos jugados y bueno, sí, así es lo de siempre, ¿no? Sí, porque Gris Paul con las lesiones también lleva unos años que su lesión de cuatro, cinco, seis semanas la tiene. Veremos. Siempre le pasa algo, ¿no? a Gris Paul en playoff. Muy salado. Sí, es muy sí. salado. Bueno, bueno, pasamos bueno. A, la, a la siguiente. Vamos Venga. a dar la alegría a la noticia. Los Jazz traspasan a Bogdanovich a los Pistons. En la operación de la franquicia de Detroit, envía a Sally City, eh, a Olinic y a Savin Bueno, Chris, ¿cómo te quedaste? ¿Por qué a nosotros nos piden tanto de los demás tampoco? Es que pasó lo mismo con Brockton, con Boston. Boston mandó la morralla que tenían, Daniel Tate más morralla, a, a Indiana por Brockton. A nosotros en febrero nos pedían a Horton Tucker, nos pedían a Kendrick Nunn y nos pedían al menos una primera ronda por Brogdon. Ahora con Bogdanovich, eh, hoy ha salido informaciones con todo esto del Media Day, pues han explicado que los Lakers of ofrecían como mucho una primera ronda por Bogdanovich, bueno, más el pack de jugadores a acompañar, pero que Danny Ainge era cabezón que quería las dos primeras rondas. Y luego ves que al día siguiente pues, lo mandan a Detroit por eh, Kelly Olinik, que desde que se lesionó, que no ha vuelto a ser el mismo ni, ni de lejos, y Saben Lee, que es un jugador de, que apenas ha tenido protagonismo con Detroit. Pero Chris, lo que lo no dices es que en el paquete iba a West. Entonces, claro. Pero se lo iban a cortar igual, si lo que necesita Utah es liberar salarios. Y en, vez, y en vez de liberar salarios, absorben claro. un, contra, un contrato más. No, pero han bajado 4 o 5 millones de, de CAP. Bajaron buen más. ¿eh? Pero, eh, claro. pues, no pero a estos equipos no les interesa el CAP. ¿Un equipo en reconstrucción para qué quiere es que, llegar es, al límite del CAP? No les interesa. Es que está, ya, pero estaba al borde de la tasa de lujo ya. Entonces, y, ahora tiene, y ahora tiene tres contratos de más. Claro. Pero ahora tiene margen para echarlos a los tres, ahora a los que quieran. Que seguramente se... el Salen Lee sea uno. ¿no? Y se han quedado sin rondas. Bueno. No sé. Yo, yo mí... quiero decir. Per perdona, perdona. Didi. No, no, Didi. Yo quiero decir que me encanta esta salida de, de, de Boyan de Utah porque le va a dar más bola a uno de mis jugadores favoritos de los que entran en esta temporada en la NBA, que es Valle que al fin y al cabo es, un, es una elección número 14, es decir, es una elección de lotería, un jugador en el que se tienen eh, buenas esperanzas, aunque él en principio había recalado en, en Cleveland, pero espero que esta salida de, de Bogdanovich eh, le dé más bola si cabe todavía a Ovalli, que parece un jugador, luego lo hablaremos a lo mejor, pero parece un jugador en disposición de, de, de aportar y de sumar desde ya. Sí, no, realmente a Utah, para quien le guste seguir a, lo, a, a los jugadores jóvenes, les ha quedado un equipo bastante interesante para, para ver Utah. Yo tengo curiosidad y tengo ganas de ver a ver Horton Tucker, si termina de explotar en un equipo como Utah, que va a tener cero presión, seguramente va a ser de los jugadores, junto a Mike lee que más pelota va a tener. Yo, yo tengo muchas ganas de verlo. Y después tengo muchas ganas de ver también a, a Walker Kessler, el, el pívot creo que ha sido el pick 22, si no me equivoco, o, o por ahí. Que han hablado muy bien de él. O sea, es muy interesante es. Utah. Eso es. Yo, yo, yo creo que yo lo comentaba el otro día en un programa con Jacobo. No sé si, lo, si el, el, el cartero de los jazz sí, que, sí. que um, a mí no me parece que Yuta... sea un solar. Está claro que es un, un proyecto en, en, en reconstrucción, pero no, no me parece que porque hablaba de, de tanquear y cosas de esas. Bueno, a mí me parece que tiene un proyecto interesante esta temporada, también dentro de lo que, dentro de lo que cabe. ¿eh? Y claro, Walker Kessler, eh, yo, yo le comentaba a él que era una mezcla entre, eh, dentro de ese contexto de Jasmine era, era una mezcla entre Mark Keaton y, y Mehmet Kur ¿no? O sea, en el mejor de los casos, eh, esa, esa sería la idea de, de, de lo que podría llegar Walker Kessler, ¿no? Seguramente ahora todavía no tiene ni mucho menos el, el lanzamiento que tenía el, el turco Kur, pero es un ancla defensiva muy importante, un jugador que va a dejar, eh, un jugador capaz de, de hacer... Varios triples dobles, en, siempre en contexto NFA, estamos hablando, claro, en partidos de 40 minutos y en, y en ese estilo de juego que sabéis es, es diferente al de la NBA, pero es un jugador capaz de hacer varios triples dobles con puntos rebotes y tapones, es decir, de irse a 10 o más tapones en, en, en varios partidos, creo recordar. Así que, bueno, me, me parece un buen perfil para los Utah Jazz. Yo no sé si ellos creo que han. Gustavo, han, han una pregunta. Una pregunta de Kessler, ¿no le ves un poquito lento para la NBA? Seguramente, seguramente el desplazamiento lateral eh, defensivo, sí. cuando le obliguen a, a salir fuera eh, al hombre al, al bloqueador, esté muy lejos de la de, la, de, de su zona de influencia, que, que al fin y al cabo es la pintura, bueno, seguramente en eso está mejorando, tiene que mejorar Kessler junto con el tiro. Sabemos que bueno, en la NBA eh, no puede ser malo en nada, ¿no? Pu puede entonces eh, necesita algo de tiro exterior y, como tú dices, eh, necesita coger velocidad en el desplazamiento lateral. Pero bueno, Utah ha tenido a Gobert también. No son jugadores que se puedan comparar, sobre todo porque Kessler es muy joven. Pero en fin, yo creo que de todos los sitios donde podía caer Kessler, a mí la, la, la opción de Utah me parece, me parece positiva para él. Sí, sobre todo sin Gobert, ¿no? ¿Cierto? Yo creo, que, yo creo que ellos están buscando, ¿no? Decía antes que yo creo que, sí. no sé si han, han contratado a Cody Zeller, puede ser, me parece que he leído sí. algo últimamente. Sí, Cody Claro, sea, entonces están buscando, ¿no? También en Summer League creo que tenían a Taco Fall, creo que tenían a Kofi Kogbul, o sea, están buscando seguramente esa, esa posición de, de, de centro Seguramente no las tienen todas consigo tampoco ellos con, con Kessler, seguramente por eso que tú, que tú has comentado. Pero bueno, es un, como digo, es un jugador joven y tiene que desarrollarse. Sí, no, la verdad es que yo lo estoy mirando aquí el, por encima el roster de Utah y el único 5 puro que tiene junto a Kessler es eh, Azubuike. Es que no, no tiene más ahora mismo. No sé si eh... tiene Hassan Whiteside también o si, si cuentan no, con no. él. O... A, a, a gente libre, no, Whiteside. A gente la libre. La, la libre. No, 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 no. Han pasado él al final. Claro, tiene un equipo... Muy apañado porque, a ver, les, tienen a Mike Conley, Colin Sexton, Mark Anen, Malik Beasley, Clarkson, etcétera, etcétera. Pero de, de pivot solo tienen a Kessler y a Zupui, que no tienen nada más. A es que es un jugador que ya lo conocéis también, muy lastrado por las lesiones siempre. Ya desde su etapa en Kansas, es un jugador con el que se puede contar relativamente porque, bueno, está, normalmente está afectado por las lesiones. Así que yo creo que en principio en los jazz están ilusionados con la presencia de Kessler. Yo no sé si incluso como, como pivo titular desde el principio. Yo al menos le sacaría, ¿eh? Sí. ver si vale o no vale. Aparte, contra más abajo queden, mejor les viene, ¿no? Sí, pero con el bueno. equipo que tiene tampoco los veo para intentar quedar con 20 victorias. ¿Sabes lo que quiero decir? Pues, Depende, ¿eh? los minutos que den algunos jugadores. Se empiezan a sacar a todos y, y, y eh, tienen a tres meses sin jugar a Sexton para que se recupere bien. <laughs> y a Marcane también a la mínima le tienen sentado y no sé qué. Bueno, todo dependerá. Sí. De, de, de y de Yo creo que después cara. de, después de, además después del Eurobasket, con, mm. con Marcane y Fontechio deben de tener el hype un poco, bastante alto, ¿no? no sé, luego ya veremos sí. cuando llegue la, la NDA, pero por lo menos con lo que han hecho en el Eurobasket es para ser optimista. Totalmente Bueno, Juan Carlos, ¿pasamos a otra? Sí, venga, eh, Robert Server eh, Pone a la venta a Fenisans de la NBA Las Mercury de la WNBA eh, Jeff Bezos, que es el propietario de Amazon eh, Uno de los posibles compradores Bueno, esto viene por los comentarios Del propietario eh, Un poco serios de tono, ¿no? Que la han multado y todo esto ¿no? Durante esta última semana no sé si tenéis algo que hablar de esto o, o pasando Pasamos a la siguiente mm. Que, que a ver si, si nos pues, juntamos los cinco a ver si lo compramos. ¿no? Los lo mandamos a México. No, lo único que, que me gustaría decir es que tuviera alguna sanción económica en esa venta el propietario. La verdad, porque es en plan: bueno, vendo la franquicia, me quedo con mi millonada y ya está. Mm -hmm. Porque la última no franquicia sé. que se vendió cuál fue los Clippers, puede ser. Al, al de, con, el, con El tema Sterling, ¿no? con el tema del racismo. Sí. sí. Y creo que, creo que lo compró por dos mil y pico millones, ¿no? Los Clippers. Sí. ¿O pues podría andar a no el precio? Minnesota, ¿no? No lo vendieron el año pasado, yo creo. Sí, bueno, Utah, Utah, no, Utah también, hace poco también. Los Blazers. Después no, los Blazers de... no, todavía no se han vendido, ¿no? Todavía no. Ah, vale. No, 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 no. no, no. Porque se murió, creo que fue por Allen, ¿no? El, el propietario de, bueno, el, uno de los creadores de Microsoft, de Microsoft creo que era? Sí. Y la hermana, que es la que se ha quedado con el tema de, de Brises, se ha dicho que al menos a corto plazo no lo piensa vender. O sea que veremos. Eh, bueno, y ahora la no yo creo que es una noticia que más ha dado de hablar esta semana, ¿no? Eh, los Certi suspenden Udoka toda la temporada. Eh, porque ha descubierto que el entrador mantuvo relaciones románticas con una mujer del staff, lo cual va en contra del código de conducta de la, de la franquicia. ¿Qué os parece? Andá, de y, pues. Yo es que soy muy romántico, Juan, a mí estas cosas... <risa> <risa> es, que, es que Udoca está, está emparejado con, la, con una de las actrices que estaban en El príncipe de bel -Air. ¿Os acordáis sí. de El príncipe de bel -Air? Uh, había también. varias, pero... Sí, con, con una que, que de, yo creo que de las últimas temporadas que hacía de novia de Will Smith. Ah, bueno, bueno. Y... Para, para descubrir la pista. David. Sí, bueno, y yo creo que le están creciendo los enanos a los Celtic, ¿no? Han pasado de hace un mes y medio con la llegada de Broughton y de Galinari. La lesión de Galinari. Lesión de sí. Galinari, ahora esto... ¿Qué pensáis? Pierde opciones de cara al título. Yeah. Yo no sé cómo quedó el tema, porque se ha especulado mucho con el tema de, de Yudoka porque incluso habló de que había tenido esa relación consentida con la vicepresidenta de la franquicia, no sé yo si es cierto, y que ya no es tanto por lo que hizo, sino por todo lo que le dijo después a esa persona, una vez mantuvo esas relaciones, por lo que yo he leído, ¿eh? por lo que le dijo. Sí, yo creo que sí, es, es por un poco de lenguaje soez, ¿no? En... O sea, sí, algo de lenguaje obsceno, Algo del lenguaje obsceno sí. algo, algo de en, en el tema este, sí. Han puesto a Pero... un entrenador que creo que tiene 34 Cuatro. años, si no me equivoco. Sí, muy joven, sí, muy muy joven. Sonó Frank Vogel, he estado leyendo que igual eh, sonaba Frank Vogel para Boston, que yo creo que le hubiera venido muy bien, la verdad. Porque un entrenador de perfil defensivo con esa plantilla, pues le iría muy bien. No sé yo hasta cuándo aguantarán al, al entrenador asistente. Oye, que igual eh, empieza la temporada, de los primeros 20 partidos ganan 15 y, y van para arriba. Eso nunca se sabe, la plantilla la tienen ahí. Pero me genera dudas el tema del entrenador, el tema de la plantilla. Yo creo que van a estar arriba igualmente. Que tendrá algún jugador más, más mayor que él, ¿no? Dentro del roster. Horford. De Horford. 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 Horford que, Dominicano. 30, 38 tiene Horford ya. 36, 36 38 años tiene. Pero parece que tiene 24, ¿eh? Sí, sí, es si, muy joven. Tiene sí, una, sí. una piel suave, suave, ¿eh? como el culito de un niño. <laughs> bueno, Le dejamos en Filadelfia para debutar otra vez. vez <laughs> estaba comentando, yo no, no, no sé qué, qué insiders lo, lo he leído esta, esta tarde, que a lo mejor la carrera de Dudoka en la NBA se ha acabado. Por ese tema. No creo. Pues, a, algo tiene que haber. Es no, que, de que depende, más, ¿sí? por ejemplo, es lo que se dice en medios lo que pasó. El problema es saber todo el contexto de la historia, porque si es muy, claro. muy grave el contexto, probablemente ni en FIBA lo dejen... Depende, pues el problemón. Pero Yo está. creo que con el paso de la temporada se irá, se irá sabiendo. Pero una cosa es eh, incumplir un código de conducta que podrían tener la franquicia. Y otra cosa es que haya hecho algo que roce ya lo delictivo. Ahí no, claro. no, sabemos, no sabemos hasta qué punto ha llegado la situación. Si ha rozado lo delictivo, olvidaos de volver a ver a Yudoka en un, en un banquillo. Pero si es básicamente saltarse un código de conducta, no descartemos que la temporada que viene esté en, en otro equipo. Es que yo Pero creo que aquí... un código de conducta no, no sale esto. Dice aquí Neor Chris que hagan la película tú a Boston y yo a California y que fichen los leyes a Yudoka. Hombre, no, que ahora tenemos a nuestro jam, tenemos la, la jamoneta ya arrancada. No. Yo quisiera ver esa película, ¿eh? Se interesante. <risa> <risa> Mira, también está aquí Sackdown. Es Sackdown, bueno, no sé si... saludos. Eh, a ver, otra noticia. Los creepers serán cautos con Kau y Leon. Ha ha recibido el Leon. Ha, perdón, ha recibido el permiso para participar al 100% en el training Cup. Muy buen físico, se le ve kawaii, ¿eh? Bueno, vale, sí, lo he visto también. entrenando y estoy espectacular. No sé cómo hago, lo veis. Os hago una pregunta: ¿cuántos partidos creéis que va a jugar Kawhi Leonard durante la Menos temporada? 50 58. 56. 58. 50 máximo. Yo, yo tampoco le doy, no creo que llegue a 60 partidos. Tú debes darte yo... cuenta que yo los, los back to back, yo creo que no lo va a jugar. No. Ah, no. no. Y más con el plantillón que tiene esta temporada, que aún tienen más, entre comillas, excusa para decir, descansa hoy, y ya jugará a mañana. Sí, Por este tipo de cosas nunca será eh, MVP. El candidato al MVP. No, nah, eso, eso a él no le importa mucho. Ya gana uno de no, las finales, no ocupa. No ocupa, no ocupa. Si luego... Si no, luego va... tiene dos, ¿no? Dos MVPs ¿Tiene? de las finales. Sí, ¿tiene no el, ocupa, de, no. el de 2014, con Sol Antonio, y el de 2019. Con los pero eso digo que él. Yo creo que él está enfocado a lo que es ganar el anillo, ¿no? En este caso. Claro. Dice aquí Sackstone que va a jugar entre 40 y 50. Es se que na nadie le da 60 partidos. Vamos a poner encuestas próximamente. Bueno, esto. Mira, Ángel estaba batir Simons, en el. Yo creo que fue en el podcast de este de oh, programa de... De Gigi este, Reddick. Sí. De, de Gigi Redick. Redick, que ahora tienes aquí la imagen. Eh, dijo, jugar allí fue increíble, refiriéndose a Filadelfia. No gestione bien la situación, pero los ISS tampoco. Pues nada, me, me evito el programa. Ah, no, <laughs> eso que es que, la, la cocina de, de Reddick. Eh, eh, no, debe ser la cocina <laughs> de Simmons. <laughs> ah, se, le, se le veía claro. un poco elevado el, la cara de alcohol, pero. Sí, sí, sí. Un ojo como... alegre ya se le ve, ¿ya? Eh. Bueno, Oye, fue una sí, entrevista sí. muy distendida por el vinito. Sí, teo por el vinito. Y luego uh, Reddick, eh, la verdad es que lo saben volver muy bien las entrevistas, ¿no? Pues les dora mucho la píldora, tal, y, y al final, pues, pues hablan, ¿no? Tamp tampoco es que dijera nada, nada importante, ¿no? Pero bueno. No, he leído muchos comentarios sobre en general el podcast mm -hmm. de, de JJ Reddick y... Redick y que es muy bueno eh, lo tiene muy bien, mucho, ¿eh? que lo tiene muy bien montado el tío, uh -huh. casi que lo hace mejor que como jugador <laughs> porque yo que sé, por ejemplo eh, cuando le preguntan por lo del séptimo partido de Atlanta, le empiezan eh, a mí me parece muy mal que ya, ya, bueno bueno, empieza ya sabéis que yo amo a Joel amo a Doc <laughs> pero me parece muy mal que te tiraran ahí a los, a, a los pies de los caballos tal, bueno. <laughs> Entonces el otro como estaba con unas copitas pues dice alguna cosa y tal. Pero, claro, ¿Cuántos o sea, años estuvo? ¿De qué? No, de que cuántos años estuvo Reddick en, en Filadelfia. Eh, dos. Pero, eh, muy impactado, ¿eh? Estuvo con Butler, ¿no? Coincidió con Jimmy Butler, me sí. parece. Sí, con Butler. sí. En todos los podcasts eh, dice lo mismo que se quedó con ganas de haber llegado antes a Filadelfia, ¿no? ya al final de su prime tal, y tal. Bueno, la verdad es que bueno, y en otra, otra, en otra ocasión dijo que eh, me hubiera, lo que más me hubiera gustado es poder haber seguido en Filadelfia. Bueno, siempre lo mismo, ¿no? Uno de los jugadores más odiados ¿eh? en la historia de la, de la RCA, JJ Reddick. Sí. No solo por no, no tanto porque tuviera un carácter especialmente odiable, sino por formar parte de The de Blue Devils y porque era buenísimo. Eso... Sí. Durante su etapa universitaria fue una auténtica estrella y eso le, le, le hacía que en el resto del país, en el resto de las universidades, la verdad es que le, le odiaban, como ha pasado con, con muchos otros jugadores de View, como Lerner, como, como Grison Allen, etc. Bobby Horley. Exactamente. No, te digo, porque yo sí soy de Duke. ¿eh? <laughs> hablando hablando de, de Leiner Gustavo, ¿tú te has visto el, el documental Odio a Christian Leiner? Sí, hace unos años ya, sí, sí. ¿Cómo está? lo tengo pendiente ahí. Y... Uf, arte. Muy bien, yo lo, ya te digo, yo lo vi hace unos cuantos años, pero sí, sí, es un documental muy interesante sobre la carrera de él y ese sí que era realmente, realmente odiado. Es que, es que el, el otro día una plataforma de estas, de las tantas que hay hoy en día, eh, está el documental y, y dije, ah, mira, pues me lo voy a ver. Yo, pero yo, yo no lo no vi en, en, supongo que en, ESP, en ESPN Players. Sí, es no sé si lo hay, no sé si ahora hay otra plataforma que lo tiene, Disney o algo así también. Sí, puede sí ser, Disney, pero... no quiere decir el nombre porque no nos paga. Pero bueno, ah, sí, vale, Disney, vale, vale, de... perdón, <laughs> perdón, Pero <laughs> próximamente, bueno, patrocinador oficial. Sí, eh, 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 contraté Disney por la niña y estuve cacharreando ya un poco cosas más de adultos y vi que estaba el documental de Leiner. Y digo, Ay, pues a ver si le he hecho un tanto. Sí, pues según yo eh, tienen los pues tienen la licencia de SPN 30x30, entonces de ahí. sí, pero no sé aquí en España, porque como esto ya sabes que va por territorio, no sé aquí en España ah, cómo, sí. cómo, cómo, cómo irá. Este mes, oferta a Disney, 1,99 un mes. Adquiérelo, no nos patrocinan, pero próximamente. Mira, es les, estamos, les, les estamos animando para que lo hagan. Para que lo hagan, <laughs> vale. Uno, uno, un documental que, que, que empecé a ver, que te, me queda todavía por media hora por ahí, es El ascenso y la caída de Ang que está en Netflix. Muy de bueno. De momento me está gustando, de momento me está Muy gustando. Bueno. A ver, a ver es, dice que el Chacho, eso sí, hablando de documentales, no hace falta que veáis el del árbitro, malísimo. No sé cuál será, no sé si vosotros tenéis referencia al que dice del árbitro. No sé si es uno que estaba apostando en... sí, sí, que, no. que sancionaron o no, directamente los Sí, de, de no, que, sí no. que estaba apostando en los partidos ¿no? para que ganase uno u otro, quiero recordar algo así, vamos, no, 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 no lo he visto. Bueno, vamos con las noticias que nos dispersamos. Eh, dos muy cortas. Eh, igual, Iguadala eh, disputará su última temporada de los Warriors y McCollum extiende su contrato con New Orleans hasta 2026. ¿Cómo parece la ampliación de Iguadala? No sé si tenéis algo que hablar o pasamos. Ya para lo que te, te da Iguadala. Efectivamente. Sí. Como el alcalde de Miami, lo mismo. Igual, sí. amigo de Donis Haslem. igualito. Claro de McCollum que pensáis esa renovación dos años más hasta el 26 totalmente merecida justo y necesario y está muy integrado allí los Así pelican creo... van, a, van a dar más de un susto esta temporada Sí han armado un equipo muy muy chulo y no sé si habéis visto imágenes de, de Zion Williamson el día de hoy está fino fino le sirvió los ejercicios de alberca, ¿eh? Se le, vuelven a, marcar, que... se le no. vuelven a marcar los músculos al tío. Hombre, verdad, Desde lo en high school, ¿eh? Uf. uf. Bueno, bueno. Yo, yo, yo me alegro mucho por esta noticia de Zayón, ¿eh? Porque uf, por, por momentos parecía que la cosa pintaba realmente mal, pero bueno, al, al final. Eh, una víctima también de, de, de todo lo que hablábamos antes, también de ese paso prematuro de los, de los jugadores jóvenes cuando aún no están preparados y ni siquiera, ni siquiera quieren hacerlo. En el caso de Zion, no estaba absolutamente, no estaba para nada convencido de dar el salto a la, a, la, a la NBA, pero bueno, sabemos que a veces las presiones familiares, eh, el dinero, eh, todo es muy goloso y. Yo creo que el, el resultado demuestra que hubiera venido mejor haberse quedado otra temporada en Duke. Eh, bueno, cada uno tiene que, que hacer su, su recorrido también, no, no siempre es el mismo. Y si por lo menos el de Zayon, esta, esta piedra que se le ha puesto en el camino tan, tan grande, eh, la supera, pues esperemos que, que vuelva con más fuerza. ¿no? Eh, no cabe duda que es un jugador muy bueno. Pues te voy eh. a decir una cosa, mi amigo Ivo Simovic. Está su entrada en una Universidad Americana, donde estaba Santiago Dama, vamos. Ahora está en UCLA, uh, Ivo. Ivo. Sí, ahora este ha, año ha es, lo, lo fichó. Está en UCLA, en, en UCLA, vamos. Sí, vamos. Sí, americano que... Jaime Vázquez Jr. Exactamente. Antes estaba, tú te refieres a Loyola Maryland, que era donde estaba Santiago sí. Dama. Están es. jugando ahí varios jugadores españoles, Golden Dique, Alonso Faure. Pero este año. Ivo ha triunfado y se ha ido a una bueno, universidad fuertísima como el Foucault. Es que tiene mucho piquito, aparte que sabe, y bueno... Sí, 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 pues sí. Este siempre decía, vamos a ver, si te ponen el dinero, cógelo. Pues eso, le pusieron el dinero a Zion, pues lo coge. Sí, claro, es Nunca difícil sabes si vas a tener una... Claro, no sabes si va a tener una lesión, ese tipo de cosas. Sí. ¿Y ¿Os acordáis que, que además él en aquella temporada había tenido la famosa imagen de la torcedura de la, del playero? Que, de la zapatilla, de la, sí. De la zapatilla de Nike que se rompe. Bueno, estoy diciendo muchas marcas, me parece, pero bueno, la zapatilla que se rompe, <laughs> que bajaban <laughs> las acciones en picado de, de, la, de la marca. Y, y bueno, siempre con ese riesgo, ¿no? Un jugador que, que al fin y al cabo siempre estaba un poco por encima de su, de su peso ideal. Mira, Ángel, te, te, perdona, te he compartido sí. una imagen de Sion para que si la quieres. O sea, es, eso es Sion en, en el media de hoy de, de Pelicans. Es que además es un físico uh, que da miedo, ¿no? Entonces, si te pone el sí. dinero lo tienes que coger. Es que Yo he como... visto una que se ve aún más fino. A ver si os la puedo. Os la puedo no, dejar sí, por aquí. Un poquito más grande. Vale. Parecido. Yo meto, yo meto un poco de barriga en las fotos, ¿eh? También te lo, os lo digo. No sé si, no sé si está haciendo lo mismo. Aparte no se ve ¿eh? la panza ¿eh? lo cubre, pero bueno. bueno. Bueno, no tiene tanta cara como de Homer Simpson, ¿no, no? <laughs> A ver si la puedo. Si, sí, sí. Tú comparte que voy a... después voy a compartir yo la de la Bueno, aquí de... el enlace del tweet de la que habéis pasado de de Butler. Pues Ven que Valer, váyate a la <laughs> Madre mía, es el mejor look de la NBA. Al Parece el, parecen, las cuerdas de, de, de un campanario, ¿sabes? son extensiones, ¿no? No es su creo. pelo. ¿Ahí dijo en la entrevista que era su pelo, no? Uf, no sé, yo no, 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 no estoy seguro. <laughs> yo lo veo un poco. Mucho, mucho pelo para tres o cuatro meses, ¿no? Sí. <risa> <risa> A ver, mira, te estoy, también te estoy compartiendo de la Sion, ha pasado ahora mismo Chris. Es que aquí se ve de cuerpo entero y, y ahí se, se le ve. A ver, no sé no si, sé, sí, es que ya más no sé hacer. Sí. Pero bueno, ahí ah, sí, más sí, o menos sí. se ve. Sí, ¿no? se ve bien, así se ve mejor. Mira, la chica está rubia como le hace la foto, ¿no? Aprovecha. Mira, y, y lo pilla bien. Sí, sí, sí. <laughs> y le muy cabe buen... en, la, en la foto <laughs> es, es está, el largo, gran, está es el gran, gran angular de la, de la cámara <laughs> no, muy buen equipo y, y los voy a ver mucho ya los Pelicans me, con la temporada que han hecho sin Zion ojo eh que si no, me, si no me equivoco Zion es el único jugador de la historia en promediar 25 puntos y más de un 60% en tiros de campo ojito Sí, pero ¿sabes ¿Es que ha jugado cuántos partidos habrá jugado en la NBA? ¿O ¿Ha jugado más de 100? No, yo creo que entre no. 28, que no. Más o menos. Menos de 30, según yo. Según yo. ¿eh? ¿Puedo no, equivocar? no, o sea, ya no ha jugado más. No, no ha jugado nada. ¿eh? Eh, eh. Ha jugado no, eh. por lo menos 85 partidos. Ha jugado. Por eso digo. Por lo menos es positivo que, que parece que él se haya rodeado. De, 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 de buena gente, de buenos consejeros que haya tenido la disciplina para ponerse a tono y como siempre se suele decir lo, lo más importante no es llegar sino mantenerse, ¿no? Así que vamos a ver si consigue mantener ese, ese tipín durante toda la temporada <laughs> Parece que se está reconduciendo esa verdad, sí Sí, porque pintaba carrera corta ¿eh? Eso es Bueno ¿A qué pasamos ahora? Pues, eh, pues ya está. Hombre. Yo, la última noticia es: si queréis, que España está segunda en el ranking FIBA, después de Estados Unidos, después de ganar el básquet. Tío, ya. Y con eso acabo ya. Con un puntito más abajo, ¿eh? Sí, sí. Casi sí. un puntito. Sí, sí, sí. Está México Estados cayó Unidos. hasta el número 31, bajó 8. Pues, nomás se lejos el dato, ¿eh? Estados Unidos está con 760 y España con 758. O sea, 1,9 es acá. ¿Y luego Rusia? No, Australia. 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 Argentina. Argentina, Rusia. Francia, eh, Serbia. Son los seis primeros. OVN, ¿Lo venía OVN. bajo dos? Sí. No, no, yo creo que, creo que es la, la clasificación real, ¿no? En, en relación a... Ah, que hay una diferencia entre Estados Unidos y España pero es una diferencia corta y entiendo que el ranking se refiere seguramente a selecciones absolutas pero sí, lo, que sí, sí. lo que hemos visto este verano es que realmente después de Estados Unidos eh, España en baloncesto de formación eh, es la primera potencia mundial ya te digo quitando Estados Unidos que al final es un continente ¿no? prácticamente eh, donde hay muchísimo mestizaje donde hay muchísima cultura del baloncesto es muy difícil de cogerlos, pero bueno, para un país tan pequeño como España, eh, estar compitiendo en todas las categorías eh, incluso masculina y femenina eh, con Estados Unidos y, y darles cara Creo que es un éxito y, y para la federación y para y para, y para todos los aficionados. Y, y es, el, es, es el lugar donde, donde está realmente España. A veces sí, no nos pero, damos cuenta, pero... pero yo, sí, sí, está claro. Pero yo no sé cómo hará la clasificación, porque si España es eh, dos veces campeones de Europa de las dos últimas, campeón de, del mundo, Estados Unidos solo es campeón olímpico ahora mismo. O sea, no sé cómo harán la clasificación re, realmente. Bueno, realmente también es que el Ojos Olímpicos de España cayó en cuartos, creo recordar, ¿no? contra Estados Unidos. contra Estados Unidos. Sí, seg bueno, seguramente sí. No, no lo sé, claro, yo no sé cómo la hacen también, pero sí, sí sé que, que, que responde a la realidad y seguramente a todos los, a todos los, no, los de estas generaciones eh, que hemos vivido tantos éxitos de la selección española últimamente, en, en los últimos 10 años o lo que sea, eh, nos falta la, la guinda eh, de ganarles a los americanos, una, una final olímpica, una final mundial. Sí. Ha, ha habido alguna victoria en algún mundial, pero pero wow, sería ya una pasada el, el, el ser capaz de, de ganarles yo, yo el otro día estaba escuchando una, una conversación con, con gente argentina ¿no? que, que decía que ellos tenían el, ese valor añadido sobre España de haber sido capaces de ganarles a los americanos bueno es algo que todavía España no ha conseguido de hecho los americanos nos echaron más de una vez en alguna competición internacional pero bueno no teniendo en cuenta lo que viene detrás no no hay que descartar que en el futuro podamos vivir eso ese tiene que ser nuestro sueño, ¿verdad? Sí, sí. Ganar una final de Olímpica los americanos. A ver, eh, una pregunta que nos hizo Town: ¿Cuál es el primer partido de la pretemporada que se va a ver? O sea, oficialmente es el Wizard Warriors el 30 de septiembre. Uh -huh. Oficialmente. Por cierto, si podéis evitar comprar el NBA y Pass ahora, ¿eh? Esperaros el 18 de octubre. No nos patrocinan tampoco, pero es un buen consejo. <laughs> <laughs> por favor, a aparecer, vamos a aparecer una escudería de Fórmula 1 aquí ya con tantas marcas. Ah, oh, qué bonito yo, sería. Yo lo he renovado porque me han hecho una oferta irrechazable. Ah, bueno, bueno. Pues yo tengo que mirar porque yo creo que lo, también lo hice, yo creo que fue el, el 1 de octubre o el día 2 o algo así y no, no recibo ninguna oferta todavía de renovación. Uh, uh. Está la cosa. Ángel, pasa contactos. <laughs> ¿Por, cuan, ¿Por cuánto están anunciando que no lo han mirado? La temporada? No, es que ni, ni, ni lo he mirado, la verdad. No lo he mirado por la otra si digo, vez bueno, entré sí. a la página aquí en México y no, no tienen los, los precios actualizados. O sea, no nomás salen NBA Click Pass próximamente y ahí se queda. No, uh -huh. no descarto uh -huh. que sea más caro aquí en España este año. ¿eh? Con la, el tema de la devaluación del euro. Mira, yo estoy aquí mirando ahora mismo y me pone aquí 129,90. Claro, es que me han pasado 99,99 ,99 la renovación. Tienes el, claro, bueno, es que el Lipass el en normal es 99,99. ,99, y después está el premium, que es el que yo te he dicho, el 129. Sí, pero, no, pero yo el año pasado pagué 129 y el premium era 150, me parece. Claro, es que yo creo sí. que lo han bajado. Lo han debido de bajar. Lo han debido de bajar, yo creo que sí. Lo han bajado a 99 euros el normal y el premium a 129. Hmm. Hombre, yo para ver los Lakers me lo tendrían que bajar más. <laughs> mira, te voy a decir los precios en México, mira, eh, en euros serían 82 euros. Todo el premium y el básico, ya te digo, 80, 64 euros. Conversión, ¿no? conversión. Sí. Tengo que tengo, tengo que ver, a ver, porque claro, por 129 es interesante. O sea, yo el año pasado que pagué 149, creo que fue 100 y pico, pues. Sí, 150, ¿no? Creo que era el año pasado. Sí, creo que de... sí. sí. Pues ya que lo han bajado todo, pues a lo mejor es interesante la opción de. Yo creo que es por la devaluación del, del euro respecto al, al dólar, por lo que lo han tenido que bajar uh. un poco. Sí, lo bajaron mucho. acuerdo que valía casi el doble que en México. Mm. Sí. Bueno, no sé si quieres que hagamos el póter este y ya nos metemos después ya con las camisetas de. Sí, sí, sí. Sí, claro, las camisetas después. Y todos los trapitos. Todos los trapitos. <laughs> ¿Tú gustabas a jugar alguna vez a esto? Al... Pues no tengo ni idea de lo que me estás hablando, la verdad. Ah, es sencillo. Eh, tienes ocho oportunidades, eliges un nombre de un jugador. Te salen las opciones en verde que tienes correctas y las que en medio amarillo y si no te si no le atinaste pues sale sin color, ¿no? O sea, sí. Y le vas atinando poco a poquito Venga, No sé si has vamos. hecho. No sé si, has, no sé si... Sí. Ah, mira, mira automático, pues, Ángel, yo he, puso el ahí. Pero, he eh, puesto el eh, juelito He puesto la primera pones el nombre de un jugador. ¿vale? Sí. Y he puesto yo el envío. Y ahora ya nos van diciendo, pues sí, es de la conferencia este. Es una, es, una, es, una, es una posición parecida a center o 4. 7 sí. uh -huh. este, No es de la división Atlántico. No es, un siete, es más bajo que 7 pies. Es menor de 28. Y el dorsal es cercano al 21, pero por debajo. Por debajo. Es como el, el juego de las palabras, no, no sé si ha jugado todo Gustavo, este que está tan de moda ahora, el boot del esto, como se llama. Sí, eso me suena más. O sea, se trata de adivinar el jugador que, que propone o algo así. Eso es, sí, sí, sí. sí, 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 sí en ocho oportunidades. Tenemos ocho oportunidades. Vale, menor bueno. de 28. Su número es de 21, ¿eh? Ten, sí, sí, sí. Ten, ten, ten. De la conferencia este y no es del Atlántico. Pues o sea, que será un 4, ¿no? Uh -huh. Por sí, cierto, bueno. el récord lo tiene Jacobo. ¿eh? A la... Jacobo lo aceptó es, la primera. Ese es, es, es nuestro primer invitado, ese es el récord a la primera. ¿eh? Así que... pues a ver cuánto saca gusto. Casualidad, ¿no? Sí. Uf, no, como no, esperéis, ¿no? Como esperéis a que lo saque yo, nos dan aquí la. No, no, estamos aquí entre todos. Es entre todos, pero. No, pues vamos a poner cualquiera. Si es que tampoco las pistas que tenemos son muy. ¿No? Más joven de 28. Pero bastante más joven, porque si no estaría en amarillo. Sí, sí, sí. Patrick Williams, ¿no, verdad? No, porque el dorsal tiene que ser cercano al 21. Cercano al 20. Ah, no, o el 44, yo me acuerdo. Yo he pensado en él, pero mencionaba que iba a un cuarenta y tanto, sí. Sí, sí. A ver. he pensado en Julito, Randle, pero. ¿Julito? No, Pero Julito bueno, tiene número muy arriba. No, el sí, tiene el 30 y algo, creo, sí, sí, Pero sí. Es, de la, es de la misma división que Filadelfia. Sí, ese es el problema, es de la misma división. Vale, vamos a poner a uno. Ponemos a Jonathan Isaac. Sí, Jonathan me cae bien. Pon a Jonathan. Sí. Y vamos a viendo las nuevas pistas, pues tampoco vamos a estar ¿Qué? aquí, ¿no? Ahí lo tienes. Vale, es, de, sí la, es de la conferencia. Es, es de la sureste. Uh -huh. Será un 5. El número del 1 y el 20. ¿Dónde <laughs> ¿No será de baño? ¿No? Por la altura, ¿no? Sí, vale puede ser. ser. Puede ser. ser No, ¿Puede pero ser ¿Tiene, ¿Tiene el 2 al 13? Puede ser. 2, 2. 2. Puede ser, puede ser. Uy. Ah, <laughs> ya mero. <laughs> es mayor del 13 ya. O mayor del 13 bueno, y menor del 20. Bueno, Jesús es 9 y tiene 25 años. Uh -huh. ¿Mayor del al ¿Más grande que el al ¿13? Y, ¿Y es el Mobamba es... este? eh, bueno, No, bueno, pero no, Movambar Movambar es más no, alto. No, Mo usaba no. otro número. Por, ahí, por ahí, ¿no? mm. Sí, un poquito sí, más de juelito, eh, sí. Eh, 25 años. A ver, Orlando, Miami, ver, Memorias... Miami. ¿Qué te están en esa conferencia? Los Wizards no es de esa conferencia, ¿Es que ¿no? No. Ah, bueno. no sí, sí Atlanta, Atlanta puede ser. Atlanta, Atlanta puede sí. ser. Ah, mira. Puede ser Collins, puede ser. No, pero, pero no, Collins, Collins, tiene, Collins sí tiene el 20. ¿John Collins? Puede ser. Un Hulk. Collins. Sí. Ole. Eh, bien. Bueno, bueno lo, he hecho yo lo he hecho yo prácticamente todo, ¿eh? Sí, 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 eh, sí Muy bien, muy bien. A la gracia. cuarta. Mira. Bueno, vale, no alucino, bien, no con que, alucino con que sepáis los dorsales de los jugadores, ¿eh? me, quedo, me quedo muerto. Oh. No, es una aproximación, es una aproximación. Yo por el problema sé los dorsales, vamos. Eh, depende. <risa> depende <risa> del equipo. Sí, sí, depende. Bueno, ya se va Carlos, o ya se ha ido, ya se ha ido hace cinco minutos. Así que adiós Carlos. Saludos. Bueno, pues empezamos con las camisetas, eh, Daniel, que es lo que a ti te gusta por lo que estamos hablando. No, escuchando. de todo me gusta, pero es, mi, es la sección estrella. Es la sección, es la sección estrella. Daniel está aquí por los trapitos, eh. O sea, ah, que... claro. No, no, y aparte, nada no, para otras cosas también. Bueno, bueno mal, está, ¿no? Ahí está. Traemos tres trapazos por puede decir, no trapitos, trapazos. Eh, los tres me gustaron los tres, se parecen los Knicks notando, pero sí. La primera es la de Denver, el lado izquierdo eh, no cambia mucho el diseño de la temporada anterior eh, Lógicamente están diciendo que es una ciudad de la alta milla, o sea, que es muy alta y que eso, ¿no? Te da referencia ¿no? Bonita, me gustan los colores un poco muy fuerte ese azul, no, perdón el amarillo, ojo chillante se puede decir pero está bonito eh, La de los Knicks me recuerda mucho a la de bueno, Patti Win. Podemos hablar, ¿no, Daniel? Ah, claro, sí, pásale, pásale. Tú dale el solo, a mí es que la, eh, la combinación azul-rojo no me gusta. No, pues como los pistos, nomás ponle amarillo. Sí, tampoco me gusta. <risa> <risa> claro. ¿A, a ti no te gusta, entonces, ¿no? No, eh, no, no, me no a mí también. A mí también me deja un poco frío la camiseta de Denver. Sí, y los es que mucha me parece. copy pasta, ¿eh? Mucho copy pasta. Y los, Hombre, es que pantalones. en Denver, calor tampoco tampoco hace, ¿no? No, <laughs> <risa> <laughs> Y los pantalones ya me parecen un poquito horribles de más. Ay, ah, se abusaron muy feo. Eso sí, no lo niego. Venga, no, la prisa. de Nueva York. Venga, bueno, Chris, Chris. Sí, Cris, Chris. Ya la habéis dicho todo. <laughs> yeah, yeah. Ah, bueno. La de los Knicks me hubiese gustado que las letras y el número en vez de ser azul lo hubieran puesto blanco. O sea, me gusta mucho porque recuerda la época de Pat Iwin cuando llegó a las finales. Fue barrido, pero llegó a las finales. Pero el degradado que tiene a los lados no la puse, no, porque por parte de espacio y tiempo. Pero es bonita, es bonita. Eso sí, no lo niego. Es bonita Oye, al, al margen de la camiseta. Eh, a, ¿A vosotros os gusta ese, ese, esos calentadores integrales de piernas, solo en una pierna? A mí me parece que eran fatales, ¿no? Este ¿no? En este caso no es ni integral, ¿no? Porque luego se le ve el calcetín. Ah, el, el color tampoco se ve horrible, sí, lo sé, deben. Sí, es, en eso concuerdo, en eso concuerdo. Pero es que encima te pones un calentador de brazo azul sí. eléctrico y luego te y pones ves esos tenis, los tenis de la Uf. pierna, te lo pones blanco. Es que no... Es un poco que ha cogido todo lo que tenía por ahí, ¿no? Y, y, se, y se lo ha puesto. Se ha hecho la bolsa 30 segundos antes de irse sí, de sí. casa. Sí, rápido, dijo rápido. No, no nos convence tampoco, no. No, no te gustó, Ángel, ¿no? A mí, a mí de las ah, tres es la que más me gusta, la verdad. Sí, eh, es bonita, pero. A ver, en una NBA que tantos colores y tal, parece un poco apagado todo, ¿no? Aparte de que va hecho un cuadro, por todo lo que hemos dicho. Eh, no eh, comparada con las que ha sacado los Knicks hace tiempo de City así, dicho, es las mejorcitas que han sacado, eh, porque hay otras, la del círculo, que me acuerdo de las letras, ah, muy fea, muy fea. Pero bueno. Quiero, eh, quiero preguntaros, la, la camiseta de, de los Knicks, aparte de la marca de la ropa deportiva, ¿tiene publicidad también? Eh, te, lo, te, lo, te, lo, te, te, te valido porque según yo, no, es que no sé si renovó con, con la empresa que trae ahorita. Pues, veo, veo que las otras sí que tienen, ¿no? Parece que, que, que las otras dos camisetas que no sí que las, Sí, porque no todas las. Todas las Sí, sí no que... es Square Space, sí. Sí, Square Space, sí, ya vale. Sí. Que está muy bien esto que las franquicias se ponen eh, un patrocinador que le queda bien con la, con los colores, sea, el color del patrocinador le coincide con la equipación. No siempre. Eh, los inicios están muy feos. Eso irá por contrato, ¿no? Que sea lo menos invasiva, por así decirlo, ¿no? Sí, sí que se adapte pues sí también eso es, eso es eso es la verdad es que eso es algo que, que nunca imaginamos que íbamos a ver ¿eh? yo por lo menos ¿eh? la publicidad en las camisetas de, de o sea ver publicidad en la, en la camiseta de Boston Celtics la verdad es que es algo que yo nunca imaginé que iba a suceder y al final todo esto eh, poderoso caballero ¿eh? es increíble yo de, yo me acuerdo que decía pero están locos que van a meter ahora patrocinadores en las camisetas no sé qué y al yo final me imaginé todo, que iba no sé, Jersey's Italia, todos patrocinados, pero sí. Bueno, lo están haciendo con mucho gusto de momento. A mí desde que quitaron el logo del NB aquí, el que está al ladito me, me pesa. No, lo, lo pusieron detrás. Sí, o sea, no me gusta atrás. Me gustaba más el logo del equipo atrás. Eso estaba bien. Atrás. Pero bueno, ya ha pasado lo pasado. Bueno, bueno Phoenix. Eh, Phoenix uh, es... Odio que tenga las dos líneas así entrecruzadas, así, horizontal, no vertical, perdón, vertical. es horrible, sí, sí. Es horrible. Es lo, lo, todo negro. Lo sí. Lo sí. La sí, o sea, me gusta mucho el tipo de, de colorado, o sea, de colorín que hacen de amarillo a lila, o sea, que dicen los colores de un atardecer tipo Phoenix, pues es bonito. Sí. Pero las líneas verticales. Y sí, por con... lo que decíais antes, negra como, como el futuro de la franquicia, ¿no? Por, la, por lo que decíais antes. Por el, sí, se puede decir, sí. De color oscuro como la franquicia. sí Me a llama mí, la atención qué tipo sí. de, 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 de shorts van a utilizar. ¿eh? Si usan un tipo degradado con el short, va a quedar bonito. Si no... Pues sí, a a mí, el, como, como dices, Daniel, quitando las dos líneas verticales que tampoco me gustan. En la camiseta sí que me gusta. Me, ya sabes que me gustan las negras. Y pero bueno, luego el degradado. Las camisetas, ¿no? Estamos hablando de camisetas. Sí. <laughs> Cuida, cuidado que estamos con Phoenix. Estamos que el, en horario infantil. Que el, propietario, <laughs> que el propietario está como está también. <laughs> y el degradado y tal, pues sí, me gusta también, ¿no? con los colores, ahí, amarillo, naranja, Pero más más que degradado me recuerda a las, no sé si es la City Edition del año pasado, la que la del de Bali, la camiseta Muy de Bali de Phoenix que son los son los mismos colores, que es el lila, naranja, sí. el naranja y tal, y yo creo que han jugado bien con eso. Muy bien. Pues, ¿Había más camisetas? No? no, aún no. O sea, extra oficial no. sí, pero no puedo poner nada que no sea oficial. No, no. Bueno, como vamos fatal de tiempo, si os parece hacemos solo una división. Y bueno, pero podemos hacer... Hacer la... Yo creo que podemos hacer las dos rápidas, ¿no? Bueno, sí. bueno vamos a... Vamos depende a Vamos a ver. bueno y si no da tiempo hacemos Hagamos. la segunda ya está. pero pero yo creo que debíamos hacer la que está con la joma que tiene muchos jóvenes aprovechando que está Gus en ¿no? Minnesota vale. sí. sí 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 es justo que elija, es cuestión... hacemos una cosa el que elija Gus que es el invitado tenemos estas dos y que elija él no, hombre, nos tiene que hablar de Cheto. Sí, el Cheto Torcedito nos tiene que hablar, ¿eh? Claro, ¿Qué, qué, ¿qué podemos decir de Holgren? Pues... Cuando, ah, bueno. ¿cuándo es publicidad? Cuando llegue a Oklahoma, venga. No, no, cuando llegue a Oklahoma, porque aquí al, al Cheto lo tenemos muy bien marcado, Muy bien marcado. Bueno, vamos a empezar con los Denver Nuggets. Eh, altas, interesantes, Candle Powell. Y. De Andre Jordan, no sé si es interesante, pero es muy bien, muy interesante para él, sí, monetariamente. Y de bajas, pues, Will Barton, Monte Morris y. Pues, Campaso. Campaso, dilo, dilo. Y Campaso, ¿por qué no, hombre? Que no tiene futuro aún en la NBA, quién sabe. ¿Quién sabe? Y, Bruce, y Bruce Brown, ¿no? Que es el jugador de Brooklyn, ¿no? Ay, ah, Bruce Brown, de como altos, así es. El mejor jugador de Brooklyn en los últimos playoffs. Sí, yo creo que es un El único fichaje. que veo la cara también. Eso es un buen fichaje para Denver, ¿no? Muy bueno. Sí. Y de Andrés Jordan, que aún tiene, que tenga salida aún este jugador, tiene delito. Bueno, y esto que has puesto aquí, Christian Brown y Peyton Watson, serán los del draft, ¿no? Los del 21. Sí, 20. los del draft. Sí, eso sí, es. El, 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 el 21 y el 30. Eso ah, es. Un... Christian Brown, jugador de Kansas, un. un... Un escolta, eh, tirador, eh, también un buen defensor y con unas capacidades atléticas muy buenas, que también parece en disposición de, de contribuir desde el principio. Y por no alargarnos mucho, Peyton Watson, jugador de, de UCLA, que, del que no tenemos absolutamente ni idea porque ha jugado poquísimo en UCLA, eh, es, un, es un, también un jugador más o menos de estas características, un alero, pero bueno, parece que todavía con carencias físicas sorprendente eh, que haya sido elegido en un pick tan alto. Algo le habrán visto ¿no? la gente que, que entiende de esto, pero desde luego en NCAA ha jugado muy poquitos minutos con una contribución muy baja porque no era eh, ni la tercera ni la cuarta espada del equipo. El jugador que estamos hablando es de salir desde el banquillo. En el caso de Christian Brown, todo lo contrario. Jugador experimentado, campeón de la NCAA con Kansas este misma, esta misma temporada. Así que dos, dos, dos ejemplos muy distintos, la verdad, en Denver. Pero no se le esperaba tan alto, ¿no? A Brown, yo creo. No, cuando con, con estuve el día del draft con Carlos eh, y compañeros, diferentes compañeros que estuvimos aquí, se sorprendió mucho y se sintió mal. Ese, ese cuando ofrecieron a Christian Brown se sintió mal. Esperaba otro, ¿eh? Lo esperaba otro. Bueno, yo aquí, eh, le, le aseguro que se va a sentir muy bien esta temporada con Christian Brown porque yo tengo mucha confianza en él aparte de ser un jugador de de, de Kansas, que es mi universidad, mi, mi universidad favorita, lo confieso, pero no, de verdad que es un jugador que yo pienso que está en disposición de empezar a competir, eh, de empezar a aportar, perdón. Y es cierto que seguramente las, los primeros mocks le situaban más bien en segunda ronda. ¿Y, ¿Y piensas que puede entrar en rotación? Yo creo que sí, yo creo que si le han elegido tan, eh, tan alto es porque han apostado por él, viendo lo que tiene. Eh, me da la impresión de que es un jugador que puede entrar en rotación, sí. Bueno. Una pregunta Chris, ya sí. al, al resto. Eh, Cousins baja de Andrés Jordán, alta. Eh, mejora de Andrés Jordan a Cousins. No. 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 Lo es peor. Son tres no. Eh. Yo creo que lo, lo hizo. Yo creo que yo le vi creo que un par de partidos con Denver y no lo hizo mal. Dentro de lo que. De las limitaciones ¿no? que ya tiene Causing, ¿no? no, pero bueno, al final es un pivote que sale del banquillo y te aporta puntos. ¿no? Y sí. Jordan, no te yo creo que ya no te aporta en ningún lado de la cancha. Y Causing, por lo menos, te, bueno, te da puntos. Entonces, a mí me, ha sor me sorprendió mucho. Bueno, es que además estamos en la, en la noche de la Agencia Libre, ¿no? Y fue de los primer, lo primeros que salió. Sí. Lo sé, yo lo primero que salió fue de sí. pero, Los dos o tres primeros movimientos salieron. Fue este, que quedamos todos aquí, pero... pero porque eh, si tú este movimiento, le, le ves el día 6 de la Agencia Libre, cuando ya no hay pivot, y dices, bueno, es, es que tengo a Jordan porque se me han caído las otras 18 opciones que tenía por delante. Dices, vale, pero pero ¿no crees que hubo un poco de tampering por parte de Denver en este caso? Hombre, claro, si no si no, no es el primer fichaje. Uf, mega tampering dijera yo. Bro. No, no, es, no pero, es que mira, le salía más barato a Denver renovar a Cousins, ya sea por un mínimo que darle la millonada a Jordan o sea, y agarrar un mejor jugador. Pero es que aparte de Cousins quien está sin equipo, otro que está sin equipo y que para mí es mejor que Jordan a día de hoy y bastante es de Howard. Sabía que ibas a decirlo. <laughs> ah, sabía también que ibas a decir Howard. <laughs> pero es verdad. Sí, es, 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 es verdad. Yo creo que los 10-15 minutos de calidad que te puede dar Howard no se puede comparar a lo que te puede dar Jordan. Porque Jordan lo único que hacía era intimidar atrás, pero es que ahora va tres pasos lento respecto a, al rival. Es que no, no llega a ninguno. Y luego en ataque no, es que no, no está para moverse. Fíjate cómo será el tema que hasta dos rivers le sacó de la rotación. Que hasta ¿no? dos no rivers. Mejorado, ¿no? no cualquiera. No. Tú fíjate cómo estaba Mirsa también. Para que Andrés Jordan sustituyese a Mirsa <laughs> en su tiempo. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo estará Mirsa también? ¿no? Eh, otro que está sin equipo. Sin equipo. Ya, sin equipo. Que... Ahorita que ah, hablamos a... de Howard, me gustaría ver a Howard otra vez en Hornets. Muy bien, encajaría. Pero bueno. Bueno, ¿cómo veis a Denver? ¿Mejor, peor, parecido? Top, yo lo veo top 3, ¿eh? Mejor que la temporada pasada, dice Hombre, mejor, mejor. Hombre, ya vale. recuperados y ya. Pues me... mira, de las lesiones, sí. <laughs> por las lesiones, sí. sí. Claro, por eso sí que a menos llaman Murray y vuelve como a ser el de antes y Michael Porter también, pues, pues eh, son dos titulares que no tienen la temporada pasada. Y han añadido a KCP que es una pieza que les viene como anillo al dedo porque es ese 3D que no tienen. Un jugador para abierto en la esquinita y a tirar de tres. Y luego en el banquillo tienen Jeff Green, que les ha dado muy buen rendimiento. Bones Highland, que se ha demostrado que es una metralleta. Este chico que solo, solo tiene el aro entre ceja y ceja. Bruce Brown, que ya hemos hablado de él, que fue lo mejor de, de Brooklyn en los últimos playoffs. Y luego, y luego tienes, por ejemplo, a, a Naje, que es un joven que yo creo yo, yo creo que puede hacerse un sitio en la NBA, Naje. Y yo Cancha, creo que está Por encima de Jordan debería, ¿eh? Sí. Y luego tienes, como ya rotación final, tienes a Canchar a o Chanchar, como digan, que con Eslovenia se la ha visto, que lo hace muy bien. Yo para mí, Denver tiene una rotación de 10 jugadores muy interesante. Eh, Gustavo. Bueno, yo, yo perdona Ángel, quería decir sí. que, que un poco cojos en la posición de base quitando a ya Yamal Murray, ¿no? No sé si van a contar sí. con Campazo, efectivamente. No, creo. Es que, no, es que, no está, ya está en rojo. Contando que, contando que Yamal Murray y esté perfectamente sano toda la temporada, lo cual ya veremos. Yo no sé quién va a, quién va a ser el segundo base del equipo. Jokic. He bueno. <laughs> Es que ahí, ahí han perdido mucho. Se, se quejaron mucho en el Itch, traspaso de no se, se quejaron mucho del traspaso sí. de, de Monte Morris y, y quién era el otro y de, de Will Barton a, a Washington porque es que Monte Morris eh, ha hecho una gran temporada supliéndola a Murray todo el año y han pasado de tener a, a Morris de, su, de sexto hombre a que el sexto hombre pues que va a ser Jeff Green seguramente. O si es exterior, será Bon que Bon no no es base, es que es, es tirador puro. Yo a Gus eh, le quería preguntar por Hayland. Eh, yo creo que eh, para mí ha tenido un mejor rendimiento del que yo esperaba, ¿no? Eh, sí, sí, yo que creo que, que está, está dentro, de de todo, dentro de todos estos jugadores, eh, que a, al margen de los rookies, que son de los que estamos hablando. Normalmente, por la dinámica que tiene la contratación de la NBA de, de contratarlos tan jóvenes. Hay muchísimos jugadores de segundo, tercer año, o sea, que llevan ya un segundo, un tercer año en la NBA, que van a explotar muchísimo. Entonces, yo creo que Highland es uno de estos jugadores que va a continuar con esa progresión que, que estabais comentando. Yo, yo también espero mucho de él, sí. Es que realmente los jugadores se van tan jóvenes y que a veces no tienen ese impacto inmediato, no? son, son pocos realmente los que tienen un impacto inmediato. Pero jugadores de este tipo como Highland eh, y otros muchos que hay en la NBA, eh, yo qué sé, Ayodosunu, por ejemplo, jugadores de este tipo que, que ya han asomado un poco la patita y que creo que tienen que, que explotar eh, en su segundo o tercer año, lo que sea. Es que llegan demasiado jóvenes, ¿verdad? Exacto. Es que antes eran los cuatro años de universidad, iban con 22, bastante formados ya, pero es que claro, ahora es un, un, una lotería es que es una lotería Sí, yo, yo por eso soy optimista con el caso de, de, de Brown, ¿no? porque es un jugador que que es eh, un jugador blanco jugador tirado, o sea, de raza blanca de, tirador, pero es muy bueno físicamente también, es un atleta eh, muy importante ¿no? a, a, Aun siendo, como digo, de raza blanca, pero un jugador como yo que sé, como Dragic que son portentos físicos y, y en el caso de, de este chico también lo es, y seguramente va a tener una buena adaptación y por ahí yo también creo que, se, que creo que van a necesitar, como por lo que hablábamos de Highland, ¿eh? porque, porque al final, bueno, aunque, aunque como decíais, no, no es un base puro, pues al final tienen a Jokic para generar un poco, para crear, y no sé si Highland eh, más en ese perfil de, de tirador, de finalizador. Alfredo García 32 dice top 4 en temporada regular y en primera ronda para casita. Yo no, le con, Jokic, con Jokic. Si se mantiene sano, los, los ve en finales de conferencia. ¿eh? Oye, ¿qué clima bueno, Chris? Guárdalo, guárdalo. Bueno? A ver, guárdalo, el... guárdalo. Eso es muy osado, Chris, a estas alturas. No, es la verdad. Eh, recordemos que Denver quedó sexto. Eh, ¿No? en una pelea, estuvo una pelea brutal, pese a todas las bajas que hubo en el oeste quedó sexto, con Jokic jugando solo todo el año si Jamal Murray mínimamente es, vuelve a ser el que era hace dos años y a Michael Porter Jr. Le, le respeta la espalda pues yo los veo bastante más arriba y bastante más lejos en playoff Oye, y va a ser, eh. va a ser interesante también eh, cómo van a llegar estos jugadores eh, como Jokic, Donji, Giannis que han tenido ese, ese desgaste de, del Eurobásquet. Eh, hemos comprobado que no han ido ahí a tomárselo a broma. Han ido a competir. Al, al final, el Eurobásquet solo, solo lo puede ganar uno y no ha sido ninguno de ellos. Así que se han pegado un, un verano fuertecillo. Seguramente a, a, habrá que esperar algún, a, algunos dientes de sierra a lo largo de la temporada, ¿no? En cuanto al rendimiento físico. Sí, sobre todo los primeros 15, 20 partidos, yo creo que van a ser bastante al, al tran tran y yo creo que una vez ya pase sobre todo, me voy más lejos, el All Star, que es cuando los equipos se apretan más por hacerse con esas posiciones de playoff directo. Yo creo que ahí sí que vamos a ver el rendimiento de, de Jockey, de Janis, de, de Doncic, sobre todo. Yoncich acabó el Eurobasket, muy tocado. Eso es. Bueno, pasamos al siguiente. Dale. A ver. Utah. Vale, okay el siguiente, Uf. los Utah Jazz el equipo espectacular en, compra, en comprar picks y estafar equipos contrincantes, <laughs> tiene de altas a los Kelly Olinik Mark Sexton Asbagi, Horton Tucker aquí sí digo todos porque todos son muy buenos, y de bajas la mayor venta y estafa en la historia del NBA, Rudy Gobert regaló a Bodan, Bogdanovich Royce O'Neill, Donovan Mitchell, gran negocio. Y Daniel House, que ahora es de los sí, Pues nada, en cuanto a rookies, yo ya lo comentamos antes, ¿no? A Valle y Kessler, y son, ya, ya lo comentamos antes. A Valle, jugador capacitado para eh, aportar desde el principio, que puede tener bastantes minutos. Y yo, si me tengo que tirar un poco a la piscina, me parece que va a entrar en alguno de los equipos rookies de la, de la temporada. Eh, no sé si en el primero. Bueno, puede, puede que no en el primero, pero yo, yo le veo como una temporada regular y, y positiva para él, que le puede hacer entrar en un segundo equipo rookie. Es mi esperanza. Y, y lo que hablamos antes de Kessler también. Pues ese, ese ancla defensiva que, que puede venir muy bien. Porque no, no, no hay tantos, eh. No hay tantos. Tú has, allí le ves eh, un jugador eh, que en la NBA va a tener un rol de. No sé, ¿no? determinado defensor o, o tirador o, o un jugador completo que te puede hacer de todo un poco. Sí, y yo, yo creo que Abaghi es eh, sí, claro. un jugador de 22 años que es un 8 en todo. Es decir, no es un 10 en nada seguramente, pero domina muchos de los aspectos del juego. Es decir, dependerá de lo que el nuevo entrenador, eh, los seres los ofensivos que tengan, la, la importancia que le dé a determinados jugadores, pero creo que él se puede adaptar a cualquiera de ellos es decir si le piden tirar eh, ponerse en una esquina para lanzar es un buen lanzador eh, si le pide si el equipo juega rápido eh, es un buen finalizador un buen finalizador incluso por encima del aro eh, corre bien el contraataque sabe sacar faltas para irse a los tiros libres es decir yo creo que es un jugador que domina eh, todos los aspectos del juego siempre desde el 8, no desde el notable alto no es seguramente sobresaliente en ninguno y seguramente no lo va a ser tampoco puede ser eh, quiero decir es, Posible que no lo sea nunca, pero sí un jugador muy completo, muy versátil y también defensivamente con un cuerpo formado también y capaz de ya absorber a cualquier jugador de la NBA. Porque físicamente es un portento, ¿no? Exactamente, a eso me refiero. Uh -huh. Muy bien, pues nada, esto ya es un poco incógnita, ¿no? Porque todavía creo que tienen que mover muchas piezas. ¿no? Me extraña que Carlson no lo coja algún contende, ¿no? A, a de... no lo va a querer nadie. Nadie. Caer. Eh, yo creo que se inflava, infravalora mucho a Mike Colli. Eh. Yo que me, lo he estado, me lo he estado mirando a, mucho a Conley, tal estos días, hasta que el traspaso de Bogdanovic porque sonaba que Colli podía acabar en los Lakers antes de la firma de, de Rueder. Eh, es un jugador de, de 40 y pico por ciento de tiros de campo, rozando el 40 en triples y un 80 y pico en tiros libres. Y es un jugador que jugó más de 70 partidos la temporada pasada. Yo no creo que esté tan mal Mike Conley, vale. Que sí, que son 22 millones, pero la temporada que viene solo tiene garantizados 14. Vamos, a mí vamos, no me parece. Te veo emocionado, ¿eh? te veo emocionado por tus Lakers. <laughs> a, mí, a, mí, a mí no me parece tan mal Mike Conley, la verdad. Un Conley Carlson, ¿no? Que no, sí? es, que, que no es el Mike Conley de, de Memphis, obviamente. Pero para darte 25 minutos de calidad está Mike Conley y de sobra. Yo es que ya le veo que está, que no, no a mí no me convence ya Conley. Ha jugado sus mejores 50 partidos. <laughs> También sí, 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 en sí. la clasificación, los mejores 50. Incluso los 100 o los 200. <laughs> wow. Muy... Dice aquí, a, dice aquí a Alfredo García que Conley llegó a playoffs contra Denver al límite, roto. Sí. Bueno, porque siempre tiene como Chris Paul, tiene la, la típica lesión. Pero que se dice que es de cristal la temporada pasada, jugó 70 partidos. Que hay que tenerlo en cuenta. Que, que no encaja en este equipo, porque este equipo está en reconstrucción y tiene mucho talento joven y tal. No encaja. Pero tampoco es un jugador que, que lo tengas que traspasar por por dos, dos jugadores de poco valor. Esto... No es Botanovich, entonces. Chris, no lo vendas, no pongas también a Conley. Eh, Chris, no pongas también a Conley porque tú sabes que Daniel los escucha. Eh, eh. Entonces vas a ver tu, tu, tu admiración por Conley y lo va a poner un precio mayor por ser los Lakers. No, no y se va a ir otro Lakers, equipo muy barato. Sí, claro, otro, después ¿sabes? se lo va a traspasar a, a Orlando por, por una si no, cabra no lo... y un cañón. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos tantos bases que no queremos otro. Eso, bueno, eso es cierto, hay muchos hace ya. Sí, pero bueno, el principio sería por Westbrook, ¿no? Todo lo que os den así, ¿no? Sí, pero yo ya creo que no, no se van a mover. Y viendo las declaraciones y todo lo que he visto hoy del Media Day, yo creo que a Westbrook lo van a aguantar hasta febrero. Pero bueno, ver, ya hablaremos de Lakers, ya hablaremos de Lakers cuando toque. Cuando toque. Y de Oye, y otro, otro jovencito en la plantilla de Utah Jazz, ¿eh? Como Rudy Gay, ¿eh? Un, sí. un chaval que está empezando también. Tiene... Creo joven, que tiene 20, joven ilustre. 20, 20 primaveras ya. Algo pasadas, pero que tiene una 20 primavera Rudy Gay. <risa> <risa> Ahorita que ve el 5 titular puro de otro equipo, ¿eh? Todos diferentes equipos. ni uno de, Bueno, porque aquí no pusimos a Conley titular, pero ya, yo te, mejor te compro a Horton Tucker. No, va a, ser, va, va a ser, yo creo que va a ser, eh, cambia Horton Tucker por Sexton, ahí por Sexton por, por Conley, perdón, y cambia Olinick por Kessler. Yo creo que Kessler va a partir de cinco titulares. Yo bueno. he puesto por ello también y me sumo ahí a, la, a, a lo de Conley. Y fíjate que hablábamos antes de, de, de Abaghi, también una de las características de este jugador, que es el juego sin balón. También sabemos que para, para que tenga éxito, un jugador tiene que desmarcarse, pero tiene que haber otro que te la pase también. No sé si, si Conley Sexton va a estar mucho por la labor de pasar el balón, pero seguramente Conley sería no. un jugador capaz de hacer mejores también a los compañeros. Aunque yo entiendo lo que decís, ¿eh? que también sí, sí que seguramente es un jugador que ya ha dado lo mejor. Y poco se habla de, de Vanderbilt. Vanderbilt eh, va a ser uno de los líderes de ese vestuario y un líder defensivo de ese equipo. Poco se habla de él. Pero, y veo a Jordan Clarkson también. Uh -huh. Sí. O sea, va, va, van a hacer falta dos o tres balones, ¿no? Está claro. Sí. Eh, Sex, bueno. Sexton y Carlson se pueden pegar, ¿eh? <laughs> va a haber tiro, va a haber tiro. <laughs> bueno. Como Utah todavía va a ser, yo creo que va a haber muchos movimientos, hay que esperar un poco. Dice aquí Alfredo García, perdona, que Volmaro. No conozco, ¿sabéis? Claro, campeón del FIBA América es el último. De la cantera del Barça. ¿Le, le veis entrando en rotación a Volmaro o qué? No. Nah, está difícil ganarle a Malik. Bueno, es que yo soy muy fan de Malik Beast. Yo sí. Yo sí lo defiendo. Que aparte Utah ya tiene, ya tiene mucho jugador pequeño para llevar. El es el Mucho alero también, sí. Demasiado. Lo que le faltan son pívos lo hemos comentado antes. Lo que le faltan son interiores. Bueno, sí, yo, yo creo, estoy que de Europa... acuerdo. creo que va a tener dificultades, pero sobre todo por el, por el overbooking, ¿no? Porque yo creo que eh, todos esos jugadores que aquí comentado, incluso Vanderbilt, yo creo que está, estaría por delante de él en la, en, en la rotación, va a tener difícil para jugar. Venga, Portland. Los Portland Trailblazer. De altas, Jeremy Grant, Peyton Segundo y Seyden Sharp, que ahorita vamos a hablar de él. Detalladamente, no, no tan detalladamente. De comenta A ver qué nos comenta porque Sharp a mí, Diosito. Joe English, de baja, Eric Bledsoe y CJ L.J.B. Sí, de, de, de Saedon Sharp, si quieres hablar en detalle, habla tú, porque yo no le he visto jugar nunca, claro. porque no ha jugado bueno, así que, no, no, me Sabía que ibas que... a decir eso. Saedon sí, claro. Sharp, eh, lo vimos en el draft, eh, cuando hicimos la transmisión, le dije a los, a los que estábamos aquí, ¿no? Mis compañeros, que ya es mala suerte de Blazer fichar jugadores ya no salados, o sea, ya es como... Te voy a elegir a ti y quitar el selección, creo que de Van Roy, o sea, y Channel Sharp se lesionó, ¿no? primer partido de la Summer League. Sí, bueno, él se lesionó el hombro, pero creo que va a estar indisponible para, para el primer partido de temporada, ¿eh? Ah, no. no. Sí, sí, sí. sí. Pero lo que te comento yo, o sea, tanto jugador que había disponible de talento y las posiciones que ocupabas parchar, o sea, cubrir, y al final se fue por char. Eso pues es lo que me quedé con cara de bueno, que eh... no demostró nada, sí. Sí, no cabe duda de que Portland ha, ha elegido al mejor, a la mejor agencia de representación de, del universo, que es la que lleva Saydon Sharp, porque, bueno, como, como os digo, si conocéis un poco la historia, es un jugador que, que se graduó prematuramente en high school, o sea, prematuramente no, un poco, un poco antes de tiempo, lo cual le permitió entrar en, eh, ir hacia Kentucky, eh, en principio, eh, para formar parte del equipo. Eh, luego el eh, Calipari decidió que no fuera así, que el chaval eh, se dedicara a formarse personalmente, ayudando en los entrenamientos, eh, desarrollándose físicamente para ayudar al equipo la temporada que viene, o sea, esta temporada. Pero eh, Shadownson tenía otros planes y no va a estar en Kentucky, eh, sino que de, a última hora, digamos que les dio un poco de portazo, aunque es cierto que no, nadie ha dicho ni una mala palabra sobre él. Pero lo cierto es que les dio un poco de portazo y se presentó, entró dentro del proceso del draft. Está claro que tenía, eh, estaba convencido de que algún equipo, porque sabemos que hay contactos, evidentemente, aunque, bueno, hay contactos, entonces estaba claro que él tenía asegurada, eh, confiaba muchísimo en una elección alta. Al final es que ha sido la, eh, el pick 7, o sea, casi nada eh, para un jugador. Que sienta un precedente, ¿no? Porque no, no se le ha visto jugar, no se le ha visto competir, básicamente. Se le, se le habrá visto en los entrenamientos, ¿no? Pero sienta un precedente porque lo siguiente pues, va a ser eh, echarle el ojo a un cadete y decirle que no, que no juegue más hasta, hasta, que, hasta que entre en el draft. Vamos a ver cómo salen las cosas. Incertidumbre, para nosotros, que no lo hemos visto, pues, quizás la gente en Portland tenga más datos. Sí, supongo que habrá hecho algún entrenamiento privado para que, es. que le hayan elegido, pero sí. Un poco sorpresa este chico, aunque sí que le ponía entre los primeros, Pick. Eso es, la, la verdad es que si, si sale bien, o sea, si te fías de todo lo que ves en los highlights, sí. eh, porque ya te digo que es que no, no estamos hablando ni de partidos condensados ni de nada, es que el chaval no ha jugado desde, desde el instituto. Entonces, si te fías de los highlights, a ver, le ves eh, el, el aspecto físico que tiene, pues claro. Y ves los highlights, ves lo que hace, pues dices, joder, aquí hay jugador. Pero, sí, sí. Es, que esto, es que esto todos sabemos que luego eh, hay que jugar con uno enfrente, no, no con una silla, ¿no? No, ¿no? no poner una silla o poner al, al ayudante de turno ahí a apuntar del tiro, ¿no? Hay que jugar, y no te digo nada, con jugadores de la NBA, con tremendos miuras. Y, y ahora vamos a ver si él es capaz de dar ese paso a, a ser capaz de competir. Sí, porque... Eh... Las, las imágenes que hemos visto todo, pues tú le ves que es un jugador que eh, puede meter muchos puntos, buen físico, mucho salta mucho, tal, pero bueno, es lo que dice. No ha competido, entonces, bueno, un poco incógnita efectivamente. Bueno, en el mejor de los casos, vamos a imaginarnos que sí. la pareja Saidon onsar damien Lillard eh, dé más éxitos a Portland que Confía y McCollum. ¿Eh? Supongo que en esas estarán. Y en cambio eligieron en el PIC 57 a Javari Walker que ha hecho una gran Summer League. Que pinta muy bien, vale. Que muy para, vale ser un, para ser un 4 es, es bajito porque es un 2-0-1, pero las cualidades las tiene. Eso y es, cómo ha caído tan bajo. Eso es, eh, jugador de Colorado, hijo de Samaki Walker, que seguramente lo sonará a alguno. El, uh -huh. el, su padre es Samaki Walker, y, en, y seguramente en, esa, en ese perfil, como el padre, no jugadores como tú dices, que, eh, con los dos metros pelados pero que algunos de ellos son capaces de, de hacer una carrera en la NBA, ¿no? A base de picar piedra ahí y, y, y tal, otros no, otros se tienen que ir a Europa, pero, pero sí, un jugador, un jugador interesante y en ese perfil de, de jugador de, de los dos metros pelados que, que tiene que buscarse las habichuelas en cada partido. Bueno, ¿y cómo veis a Porla? ¿Esperéis mucho de, de este cinco titular? porque el banquillo bastante cortito, ¿no? Yo, yo creo que Simon será sexto hombre. ¿eh? Yo creo que va a partir Gary Payton de titular y Simon será el líder anotador desde, desde el banquillo. Pienso yo, ¿eh? Pues hombre, con el contrato que le han hecho... Ese va a decir por el dinero que le pusieron, lo tienen que... <laughs> lo tienen que poner de primer. Pero al final tú lo que... Ginobili, que cobraba dos duros, Ginobili. Ah, no. Sí, pero diferente. A ver. Pero es que si Simón sabe si va a jugar, que se va a jugar al lado de Lilar, no se va a poder tirar la mitad de las que se tiraría de saliendo de sexto hombre. No, pero tú puedes hacer una rotación, salgan de los dos. juntos bueno, y ya pues el resto del partido los vas intercalando. Yo, yo estoy convencido que no van a... Siempre va a haber uno en la cancha, ¿no? Sí yo creo que yo lo mejor creo que sería que saliera peyton de, de inicio ¿eh? pero bueno porque luego también le tienes que dar balones a gran balones a nurkic Que gran viene de jugar en un equipo que solo jugaba uno contra uno no sé yo cómo lo va a gestionar eso es que vea los portland y apenas así con simon de ese hombre es con que la banca, porque la banca es muy es muy, flojita, muy flojita. Muy cortita, muy cortita. Sí, sí muy flojita. Tiene una, rita, un 8, tiene una rotación de ocho, tiene una rotación de ocho jugadores como mucho, así que sea interesante. Pero bueno, tiene bastante joven para ir desarrollando, que eso también para un equipo como Portland es importante. Bueno, no podemos esperar mucho de Portland. A ver, los, 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 los veis, antes de pasar a Minnesota, los veis sí. peleando por play-in a Portland o más abajo. Eh, eh, yo no me acuerdo dónde los puse, no. Yo vamos a, a ver, a page, ¿sí? Según nuestra clasificación los pusimos en noveno. Claro. Entonces sí es play-in. <laughs> si no se lesiona Lillard, sí. ¿Qué es para mujer? Y también hay que ver cómo eh, vuelve Lilar no es muy importante sí y gran a ver, ver cómo encaja dice aquí Alfredo que es un poco es un equipo un poco triste <laughs> pero bueno el quinteto titular es pintón no está bien sí. oh sí claro. incluso los siete jugadores bueno, Little, a lo mejor es un octavo jugador pero ya tiene ahí. Justin Wislow ex de Duke Ah, hizo bien su carrera en Memphis. Como dice el El hijo de Ricky Wishlow. De Ricky. Claro. <laughs> el jugador de estudiante. Es el hijo de. El hijo de. Y muy buena pinta de jugador hasta que empezó con las lesiones. Hasta las lesiones, ¿eh? sí. Sí. buena pinta en Miami. Muy buena Bueno, venga, Minnesota. Minnesota, los compradores absolutos de la gran estafa del Utah Jazz, adquieren a Kyle Anderson, muy buen jugador, Rudy Gobert, Brian Forbes y Eric Pascal y salen Patrick Beverly, Leandro Bolmaro, Malik Beasley y Josh Okogie. Y de novatos solo tienen a uno porque con tanto que se perdió Wendell Moore. <laughs> okay. Sí, tienen a Wendell Moore, ¿no? Por lo que pones ahí, sí. eh, pues eso, jugador de segundo año de la Universidad de Duke, un Chu Andy, podríamos decir, es decir, un, un guard, eh, un escolta más eh, más bien, eh, con todas las cualidades eh, del escolta, de tirador, eh, capaz de correr la pista y buen defensor. También parece un jugador eh, en disposición de, de aportar desde un principio, y yo no lo veo ahí, pero creo que hay otra elección del draft. Si es Josh Mynot, sí. seguramente ver, se habrá claro. ido al, no sé si tiene contrato de suelo o cómo es, no, no lo veo por pues, ahí. Eh, ahora te lo te lo miro, fue un pick de cuarenta y tanto o cincuenta, es, eso muy es muy abajo. Seguramente le hayan hecho contrato de... Una pregunta. Ahí está Luca Garza. ¿Tú crees que Luca Garza cae en Minnesota? Yo soy defensor de Luca Garza. Todos somos Luca Garza. Ah, bueno, es que se merece un sitio. Sí, sí, Todos En Hay un poco de división entre los que están deseando, según la competición que siga seguramente, ¿no? Están deseando que Luca Garza tenga un sitio en la NBA. Y otros estamos deseando verlo eh, en Europa, que se venga a jugar aquí a Europa, porque parece un, un pívot cuyas características eh, funcionarían mejor y de hecho funcionarían muy bien en, en cualquier equipo aquí en, en Europa. Pero bueno, él está luchando ahí, eh, en Liga de Desarrollo, eh, consiguiendo poco a poco eh, también cambiar su físico, adelgazar muchísimo con respecto al, al jugador de, de, la, de Iowa y mejorar en su lanzamiento de tres, que ya lo había hecho en sus últimas temporadas en la NCAA, no lo sé. Todo, todo, lo, todo lo mejor para él porque se lo está currando muy en serio. Y si no tiene, y si, seguramente que ya otra temporada más, pues o agitando toallas, o, o de o Liga de desarrollo, pues seguramente le hará pensar en, en venirse a Europa. Bueno, a mí no te sí que le han hecho contrato. Eh, cuatro años. Cuatro años. Por siete millones, prácticamente. Bueno, este, este, es un, este es un jugador que, ojo con él, ¿eh? es el típico jugador que puede ser mejor en NBA que en NCAA. Es decir, estamos hablando de un jugador súper explosivo que tampoco tenía un rol súper importante en Memphis la temporada pasada, aparte de que, el, de que los Memphis de, de, del amigo Penny Hardaway no, no, no funcionaba casi nada el año pasado. Pero creo que en el contexto de NBA, eh, como la cosa salga bien, ahí hay, hay un jugador que. Lo primero, puede dar mucho espectáculo y lo segundo, puede ser un buen jugador. Hay que tenerlo en cuenta. Súper joven también. ¿eh? Imagino que 19 años o una cosa así. Fue un one and done en Memphis. Eh, sorprendente que decidiera irse a la, a la NBA, pero, pero bueno, es muy jovencito pero con mucho potencial. Que iba a comentar que ahora, bueno, como los equipos pueden tener hasta 20 fichas, hasta que acabe, pues hay que ver luego a quién cortará a Minnesota. Pero bueno, al chico este no le va a cortar, está claro. Eh, yo, fíjate, Minnesota, si me preguntas, ¿qué equipo puede ser el puff de la temporada? Creo que diría Minnesota. Coincido, porque yo ese encaje, Carlson no. y Towns es que no, no, no sé por dónde cogerlo. Es que ha es que puesto muy fuerte por el francés, ¿no? Y recordemos que, que Gobert ha funcionado en un sistema de 4-1 y 1 Y aquí no lo va a tener. Aquí en Utah estaba rodeado de tiradores, de puros tiradores, y aquí puros tiradores tampoco es que haya, es que haya. Porque son jugadores que se generan su tiro, como puede ser Russell y, y Edwards. Y Caranzón y la temporada pasada estuve mirando y la mitad de sus puntos lo promedió de, desde debajo del aro. Me cuesta, me cuesta ver ahí el encaje con Gobert, la verdad. Yo creo que sí, no, no, no sé cuánto tiempo hace que no tiene éxito un proyecto en la NBA con. Ya no digo Torres Gemelas, porque bueno, es verdad que Town sale, sale mucho afuera, pero al final yo creo que ocupa mucho espacio también en la pintura en muchas, muchas ocasiones, como acabáis de comentar. Y yo creo que hace ya mucho tiempo que, no, que eso no tiene un gran éxito. Yo, yo creo que desde aquella pareja pau bainu no sé si os acordáis, en los, en los Lakers. Hombre. Quizás, qui, claro, quizás, quizás sea lo, lo, lo último, ¿no? De, de dos, siete pies de estas características que hayan tenido un gran éxito, que, que, hayan, que hayan conseguido eh, tener un buen fit y, y llevar al equipo a, a conseguir muchas victorias. No o sé, sea, la verdad es que el encaje con Gobert siempre, siempre es difícil, ¿no? Parece difícil con Towns. Y no os digo nada ya con, con, con Envid cuando juegue con, con Francia, si es que algún día juega. El, el otro día ponían un, un, un rótulo ahí de la de, de, de selección de Francia eh, en Gobert o en Banyama. O, sea, una, una, sí. o sea, una auténtica locura que, que queda muy bien, pero que tiene difícil encaje. ¿no? De hecho, este último año lo han intentado los Celtics con Horford y, y Robert Williams, pero claro, en las finales es que tuvieron que volver a pasar al Small Ball. Y, y no pudieron. O sea, es, que, es que al final el, el baloncesto hoy en día te está obligando a jugar con cuatro pequeños o con cuatro abiertos. Y yo por eso a mí me, es que me cuesta mucho ver el, el encaje aquí de, de dos cincos como Townsend y Gobert. Y, y también abro un melón. Eh, de, de Angelo Russell es expiring de 30 millones. No descarto que salga antes de febrero. Me cuesta trabajo creerlo eso. Van a, ir, a ¿no Bellana, ¿Van a dejar irse amiguito. por nada? No, a renovar, yo creo. Ya pues por es que cuánto? Este... Sí, claro, es que este proyecto ya te digo, no... no sé, lo veremos, pero ya te digo, a día de hoy, 26 de septiembre, no, no los veo. ¿Y cómo, yo... cómo va a afectar ese, ese, ese tráfico interior al rendimiento de Anthony Edwards también, eh? Vamos a ver cuánto espacio tiene un jugador que la temporada pasada, eh, o sea, creo, creo que se podía esperar lo mejor de cara a esta temporada con lo que habíamos visto el año pasado, pero es que claro, ahora se va a encontrar eh, con mucho tráfico ahí dentro y con muchos, no lo sé, me parece que también esa, esa, esa situación de dos centers eh, le puede afectar en, su, en el rendimiento de él. Es que yo creo que el camino de Minnesota era rodearle a él, ¿no? De cara al futuro. Uh -huh. Y sacrificar todo por darle un, un buen entorno. ¿no? Sí, sí, yo creo que se lo había merecido. ¿eh? Sí, sí, y Gobert, creo que no lo... Todo lo que... Y todo lo que han dado, joder, si es que han dado un huevo. <laughs> por el melón este. Melón. Es que se han hipotecado mucho para... O se han puesto todos todo... Todo, todo los huevos en la, en la misma cesta. Han quedado séptimos esta temporada y han dicho, vamos a ir a ganar ya. Vamos a dar lo que sea con tal de ganar. Y si lo hubieras dado por otro jugador de la, del top 10 o top 20 que no fuera Gobert, vale. Pero es que por Gobert, por favor. Es un jugador de, de 12 puntos, ¿eh? O 14 puntos. Top 25 en nuestro ranking, ¿eh? Es que fíjate, si se podían, haber, <laughs> se podían haber llevado un paquete de Utah con Dan, Carlson, Carlson, yo qué sé. O lo que hubieran conseguido... El jugador equipo, ¿no? Y claro, de sí, jugador en de de equipo. Sí. No le voy a, no voy a ir mejor a Carlson y a, a Botanovich, mejor que claro, claro. Te quedas con Kessler. Es que has perdido a Kessler, Vanderbilt, Beverly, Be Beverly, que lo hizo muy bien la temporada pasada en, en Minnesota, sobre todo liderando la, la defensa. Es que yo creo que han perdido piezas muy importantes por traerte un jugador que vas a tener que hacer encajar sí o sí con otro jugador en su misma posición y que. Y que van, los dos van a jugar de 30 minutos para arriba. Es que no es que juegue 24-1 y 24 otro. No, 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 es que van a jugar 30 y pico los dos. Bueno, a ver si no, a cada uno. Sí, sí, este es, este es un equipo lipas, a menos para ver el primer mes. Sí, sí, no, yo estoy deseando verlo. La primera <laughs> semana nomás. <laughs> Vamos a, a darle, darle 10-12 partidos de margen. Ah, bueno. ¡Ay, qué aguante! Estas propuestas tan <laughs> sugerentes eh, y diferentes, porque es que eh, la NBA cada día es un poco más aburrida, ¿no? Sí, pero, pero, por ejemplo, sí. pero por ejemplo, a Kribella en el año pasado, que jugaba con tres con saltos, tres le salió la jugada medianamente bien. Pero, pero, pero Marcan tiene muy buen tiro. O sea, es, no, es, es, es la, diferente, ¿no? Es, diferente, Marcane, es muy diferente. Pero estamos hablando claro. de propuestas diferentes a lo que se estila en la NBA hoy en día. Ah, eso eso gusta, eso gusta. Marcan tiene tiro. Eh, bueno, Towns lo tiene en este caso, ¿no? Y, pero Jarrett Allen es capaz de anotar, ¿no? Sí, Allen. Sí. Mil sí. veces. O sea, mejor no nota nada yo que me acuerdo en el europeo algún cambio y se queda con un base español debajo del aro y era capaz de girarse y hacer un mínimo tirito un ganchito nada ¿no? es que es un qué poco talento bueno dónde los veis dónde los colocáis a estos ¿Yo, qué pusimos Daniel a ver deja, según nuestro ranking lo pusimos cuarto Cuarto, venga, ¿dónde <laughs> No, según el ranking por jugadores y puntos que saqué de media es cuarto. No, no, pero yo decía el. Ah, el... Eh... Minnesota, Minnesota. Minnesota, ¿cómo lo vemos? Que no, a ver, déjate, digo. tenemos el tier list este y no me acuerdo. Mm, a ver, déjate, checo. Yo los, Hombre, meto, en play yo los meto en play-in yo les veo siete séptimo octavo ah de sí ahí los normal. pusimos entre siete y ocho más o menos sí, yo no creo que mejoren mucho lo que, lo que han hecho esta temporada no yo veo, yo veo un traspaso a mitad de temporada algunos sí, lo de los jugadores ¿no? sí. sí no yo creo yo creo que Russell sale les me tiene dan... que ir muy bien la cosa para no traspasarlo Lo dice Alfredo que, que él dice que play cómo me pueden traspasar a Towns y a, y a Russell y a media temporada y rodear a Eduard. Pobre Eduard, o sea, le deja, les dejan a Gobert. Le vas a dejar, dejar a Gobert, otros... los... pobrecito. <laughs> Hombre, por Towns si y por Racing, pues trae bueno, bueno, buenos jugadores. Buenos jugadores, sí. Las rondas de Utah, te las puedes traer las rondas de Utah. <laughs> y a Gobert <laughs> la oh. acabas de traer, pues no creo que... Es que, es que con qué cara gestiona el, el, el General Manager un traspaso a mitad de temporada... De Después, claro, claro. Claro. Después de darlo todo, claro, exactamente. Supongo que hace el traspaso y, y presenta su carta de dimisión inmediatamente, claro. Por es eso que, me... es lo que digo: se lo han jugado todo por un jugador que para mí es que no, no, no te da garantías de nada. Tampoco Towns eh, ha estado muy sobresaliente en los últimos playoffs, ¿no? Con, jugó contra Memphis, sí, jugaron no, contra, contra Memphis. Sí, contra Memphis. sí, sí ganaron sí. el primero, ¿no? El primero que cosas. ganaron la, casi la Champions, sí, sí. no lo olvida. Sí. Quitaron a Adams de la cancha, pues ya Altarugo. También desapareció también. Quitaron al Tarugo. Con Adams sí que podía, pero <ríe> <ríe> ya, con Tilman ¿no? Para que era la que pusieron. Que bueno, no jugaron más, jugaron más con, con Jaren Jackson también, jugaron mucho con Jaren Jackson. Mm. Pero bueno, ya es lo que digo: hay que, este equipo hay que verlo, pero es que yo no veo por dónde cogerlo. Bueno, venga, vamos a pasar a, al chat. Oh, el OKC. Okay, sí. <laughs> el OKC okay, sí, Thunder de altas: Olgren, Osmond Diek, Jalen Williams y el otro Jalen Williams. Y de bajas: Isia Robbie y Malvin Fraser. Aquí bueno, entre, las bajas, entre, entre las bajas tienes que sumar a, a nuestro amigo Che ¿no? Porque, ah, no sé claro, si, claro, claro. Están no sé los si dos tenéis. Apartados. Ya, ya, no, era una broma. No sé si tenéis esperanzas de que él pueda eh, aparecer al final de la temporada, ¿no? Porque. No, 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 no sería posible, ¿no? No, no Porque aparte no, tampoco, que... tampoco les va a interesar. Si van a estar con 10 o 12 victorias ya en, en el mes de abril, no les interesa. Uh -huh. pues, pues bueno, una, una pena, ¿no? Porque, eh, hombre, otra cosa no, pero estábamos deseando ver a, ver a Holgren en la NBA, pero bueno, creo que, que fue con el propio LeBron James, ¿no? Fue un, fue un golpe con, con LeBron James en una de esas ligas de verano y, y ha salido muy mal parado, ¿no? La verdad es que Seth eh, Holgren seguramente no es tan débil como, como se pinta a veces. Pero desde luego lo que le ha pasado no ayuda, no ayuda para que haya confianza en sus, en sus capacidades físicas, ¿no? Eh, ¿no? le queda nada más que meterse en el gimnasio una, eh, toda, esta, toda esta temporada y, y volver con otro aspecto, ¿no? Seguramente no se trate tampoco de convertir eh, al jugador en otra cosa, pero sí por lo menos eh, garantizarle un mínimo, ¿no? Lo que, lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Tener un mínimo eh, de físico. No sé si para defender a Envy, como se suele decir, o tal, pero bueno, por lo menos para, para aguantar los, los envites y, no y no lesionarse, ¿no? Y, y luego ofensiva, y luego, o sea, es decir, tapar un poco sus defectos y fomentar sus virtudes, ¿no? En, en eso estará también el trabajo de su entrenador y el trabajo que haga este verano, ¿no? Luego, luego ten, tenéis a, a Osman Dien también, que es un jugador que he visto menos porque jugó en Australia. Él, eh, es un jugador francés, internacional, que se fue con, con este chico, con Hugo Besson, a jugar en... Bueno, tienen cierta amistad, se fueron a jugar a la, a la liga australiana y empezó bastante flojo, pero sin embargo dio un final de temporada muy bueno. Es un alero de 2-0-8, una cosa así. Eh, también con grandes capacidades atléticas, y tiene que mejorar el tiro, pero un buen proyecto de jugador ahí, hay ahí también, lo mismo que Jalen Williams. Otro, otro jugador que salió muy, muy alto, jugador de la Universidad de Santa Clara que no entraba estaba por debajo del radar pero que hizo un draft combine buenísimo y eso le, le llevó a una posición tan altísima como la que tiene no un jugador pues un dos un dos un tres un dos más bien con como todas las cualidades de tiro de penetración bueno con un 2 clásico eh, que ya te digo parece que va muy de, de muy de menos a más en su carrera no de jugar en una universidad con pocos focos también eso no le ayudó porque está en una conferencia muy pequeña o bueno pequeña con, con menos televisión nacional con menos focos y desde luego despuntó muchísimo en, en el draft Bay jugando contra todos los, los, los buenos prospects y, y estaba claro que iba a salir en esa posición tan buena y nada Jalen williams por último es un es un, es un jugador un, un cuatro de la universidad de arkansas también con buenas capacidades defensivas eh, que está intentando mejorar en su lanzamiento de tres, que se mueve bien dentro de la zona, con una capacidad muy buena para forzar faltas en ataque, por ejemplo, es lo más es una de las cosas más llamativas que tiene, una rapidez de, de pies muy interesante para, para forzar los contactos del rival, y bueno, eh, Oklahoma, pues ya veis, ya lo sabéis, Un ¿no? equipo muy joven también, que ahora supongo que lo pondréis un poco a caldo. <laughs> Bueno, Macaldo, que poco que decir. Porque Shea al final que está para 6, eh, 8 o 10 semanas de baja. Sí, Más o menos, a... sí, es el promedio se, que le dieron. Se lo va a tomar con mucha calma, Shea Con mucha calma, sí. No, cinco meses, eh, tranquilo. Y no Estos. sé yo, y no sé yo cuántas temporadas durará en Oklahoma este jugador, eh. O sea, ha renovado ahora, ¿no? Por un buen contrato, ¿no? O la temporada pasada. Sí. Lo, te lo confirmo ahora cuando le comienza su, su extensión pero sí sí hace poquito renovó sí, Mira, de algo. hecho entra, entra ya este año en su sí, renovación este año, sí. 31 millones y tiene los cinco años garantizados hasta 2027 que va a cobrar casi 41 millones ya por 173 por 5. Es un contrato muy alto, pero es que yo creo que este jugador se va a hartar de, de no competir. Y, y porque está en Oklahoma, porque este jugador es, es muy bueno, este jugador es muy bueno, lo que no tiene los focos que debe tener por el estar en, en el equipo que está. Sí, además eso te envicia, ¿no? Seguramente, ¿eh? el estar compitiendo en ese... En ese tipo de ambiente, yo creo que no te hace precisamente sacar lo mejor de ti mismo. Y seguramente va a llegar un momento en que, en que se canse, ¿no? O a lo mejor le surja alguna lesión muy, muy oportuna de estas que le, le dejan fuera una, una temporadita, o yo qué sé. Pero vamos a ver, Oklahoma, dónde acaba. Si, si, si acaba entre las últimas posiciones, pensando en el próximo draft. Bueno, hay jugadores muy interesantes en el draft, pero seguramente que el, el número uno va a ser Víctor Juan y ya sería de Traca, un, un, un Pokusevski, Chet Holmgren, Juan en Ya sería tremendo. Pues eh, yo creo que es lo que van persiguiendo: llenar esto de unicornio. Sí, sí. sí unicornio, el 10, sí. este también es muy altito, muy finito. Muy... <laughs> A mí el que me gusta es el Jalen Williams, este sí. Creo que puede estar incluso para el quinteto Rocky. Mm sí, 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 desde luego, Con la, si sigue la misma proyección me parece un jugador interesante. Bueno, de estos jugadores, de todos estos jugadores lo que hay que decir es que por lo menos parece que han recalado en un en un buen sitio para jugar minutos, un buen sitio para jugar minutos, así que pueden tener un desarrollo temprano. Eh, a ver, el problema de este equipo es que todos los años vienen cinco novatos, entonces cuando pasan tres años, ya es el roster nuevo. Bueno, eso es. Entonces, pues, yo qué no sé, en algún momento uf, tiene que parar esto pues, de, de Oklahoma. Pero vamos, este año tiene pinta de que van a volver a, a tanquear todo lo que puedan pues, para intentar coger al francés. 15-20 victorias como mucho. Más que los sports. La sport number one, pick, eso sí. Yo espero que sí. Hombre, la, la verdad que tener los expulsos es que tiene un, un entrenador que va a querer competir. Sí. No, pero ya se lesionó Keldon Johnson esta semana, así que ya vamos bien, vamos bien, vamos por el primer pick. Ese, ese, es el, ese, ese es el camino. Ese es el camino. Ese es el camino. De esta forma, a saber, Oklahoma, por pues muy mal que se dé, más de 20 ganas ya. ¿eh? Ah, no, sí, sí. Hombre, sí, sí. el año pasado, ¿qué le ganó qué le ganó al es tres partidos? 2, 2. Sí. Ah, 2. Pues ya, te saca un 2-0. No haga sangre. <laughs> no empecemos más. A no haga sangre. Sí. En, uno, en, uno, en uno nos remontaron 26 puntos, pero no haga sangre. Ah, Silvías sí, es en vivo. Ah, muy muy buen juego. El año o sea, pasado lo acabo de mirar, 24 ganaron. 24. Sí. Ah, 24. Y... Por ahí andará, ¿no? 20-24, no, no creo que gane mucho más. Oye, qué ganas ¿eh? de, de, de Derrick Faber, que ¿eh? de, debe de tener ahí ¿eh? un viaje. Vamos a viajar a Detroit o a Indiana a alguno de estos sitios con, con este equipo. Vamos a... Debe de ser una, un poema, ¿no? Su, su cara. Jubilación dorada, madre mía. Difícil. Oye, eh, sí, la, le está cayendo una buena quilada, ¿no? Entonces, bueno. Sí, sí, diez, así diez, se lleva diez, mejor, está claro. 10 millones creo que está cobrando. Yo creo que Muy también bueno. le pasó un poquito también a Horford, ¿no? Cuando estuvo ahí hace dos, tres temporadas, ¿no? Algo parecido, ¿no? Y además yo creo que a Horford incluso en mitad de una temporada le dijeron que no, no volviese a jugar. No, sí, sí. le dijeron, sí, deja, sí. quédate en el banquillo. Que estamos ganando demasiado, ¿no? Eh, tú sigues cobrando a gusto sentado, le dijeron. Oh, de, sí. este, de hecho este año Oklahoma le tiene que soltar 27 millones a Kemba, ¿eh? Obligatorio, bueno. sí. Hablando de Kemba, están buscando a Detroit ver cómo traspasarlo, es saber qué misión imposible hacen ah, o qué brujería, pero está difícil. Terminará cortado Kemba. Lo, Lo sé. Bueno, ya hemos terminado hecho, esta, ¿no? Sí. Sí, 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 perdona, Ángel. Sí, no, que Kemba seguro que ahora el training camp ya ni va, le, le, le habrán cortado ya. Sí. No, así que. Bueno, mira, nos hemos ido casi a las dos horas ya. Qué raro, ¿no? Creo sí. que no nos pasa nunca esto. No, no, no. no, no. Es la primera vez, es la primera vez. Es por Gustavo, que ha venido y ha hablado mucho de los novatos y ya. Claro. ¿sabes? Está venido arriba. Oye, yo, yo cuando me dijisteis lo de las dos divisiones dije, madre mía, uf, ¿cuánto, cuánto dura este programa. Me parecía, claro, me parecía sí. demasiado. No, no era, era, la, era la intención. Sí, lo que pasa es que con las no cuatro noticias te vas ya media hora, entonces pues claro, entonces es imposible. Claro, Igual porque... hoy había noticias, eh. Había otros programas que no había casi. Aclaro. ¿eh? Hoy se ve no hay... noticias. Y el, y el poeta, no lo acertamos a la primera, que también son otros cinco o sí. diez minutos. Quitémosle a Daniel la sección de las camisetas y vamos por baena. Pues hoy, hoy, Daniel, me ha dado ganas, pero la tengo que buscar la camiseta eh, negra arriba, negra y verde abajo. A ver si me la pongo para un programa. Que, ¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos que la de Cobirán Granada era fea? Con esa ah, ¿tienes, ¿tienes una que le gana a esa? Sí, claro. Yo, <laughs> o sea, ah, ocupo verla, entonces. Sabes <laughs> <laughs> ah, ¿no? que tengo la de los Bulls de los chinos, o sea que... Ah, no, pero esa mola es curiosa, o sea, está, está curiosa. O, sea, o la de los Kings, es también. La de los Kings, claro, claro. Claro. Venga, bueno, buscar, pues caso una raíz. Ah, sí, venga, la voy a buscar. Sí. Eh... A ver si hay alguien por ahí. Sí, hombre, a sí que hay gente. Agradecerle a Gus que se haya pasado. Nada, gracias a vosotros. Yo me lo he pasado muy bien. Hemos hablado de los rookies, hemos conseguido un montón de sponsors, así que yo creo que ha sido completito. A ver, eh, Gus, es que al final, pues hablamos de baloncesto, que es lo que nos gusta. Exacto. Eso es. Bueno, chicos, pues el... hasta el próximo lunes. ¿El ¿Lunes? Pues sí. Venga, vale. hasta el lunes. Venga. Chao. Chao.